Empezamos hoy hablando con María Doceo, que no se estrena en el programa, pero sí estrena nuestro Chester para hablar de su último trabajo discográfico, que este mismo sábado presenta en el Auditorio Abanca aquí en Compostela, en el medio de una gira que le va a llevar por muchísimos sitios de España. María, qué placer tenerte aquí. Hola, bueno, más placer para mí, ya lo sabes. Yo estar contigo ya es un gustazo, y estar en esta casa que me habéis apadrinado desde el minuto cero que llamé a la puerta, pues es un honor estar aquí. Pues María Doceo, que lleva más de 22 años de carrera, pero el número 14 la acompaña en esta temporada, ¿no? 14, sí. Disco número 14, María, ¿cómo se llega a eso? 14 discos, 14 canciones. Pues mira, se llega con mucho sacrificio, mucho trabajo. A ver, yo cuando empecé en el mundo de la música prácticamente era muy novata, aunque ya era muy adulta, adulta de años me refiero. Era muy novata, no sabía cantar, no sabía cómo expresar y bueno, he ido aprendiendo. Siempre digo que si pudiera eliminar parte de mi discografía me quedaría con discos a partir del disco séptimo, octavo disco, ¿para qué? Fíjate que estoy hablando de muchos discos para atrás que eliminaría, ¿no? Ha sido un aprendizaje, mucha labor por mi parte, tanto empresarial como vocal, artística, en todos los músicos, porque digamos que yo soy todo, yo soy la productora de los trabajos, productora ejecutiva, productora discográfica, productora musical, y luego soy madre, soy esposa, soy abuela, soy todo en la vida, ¿no? Y entonces es un poco más difícil, para mí es más difícil que no para otras personas que solo se dediquen a eso, pero bueno. Pero bueno, ahí estamos, 22 años sí, de carrera sí, y 14 discos, el último es Afadista, que mezcla mucho esa melancolía del fado portugués con esa morriña gallega, porque María es ante todo, aunque nació en Portugal, luso-galaica, ¿no? Sí, portugalega, luso-galaica, galaico-portuguesa, son los apodos que me ponen, y yo aún añado más Fadista Miñota, que claro, más porque no soy fadista al uso como las fadistas de Lisboa, soy más de Porto para arriba, que es donde ya entramos en el Miño, y mi forma de cantar es muy fado miñoto, ¿no? Y bueno, lucho mucho por ese sello, por esa pegada que es el fado miñoto, porque es un hueco musical que yo tengo ahí, que normalmente no lo tiene nadie, porque en mí se da esa cantora galaico-portuguesa que canta fado, que canta poemas gallegos, pero que también canta, coge los poemas y coge los fados más tradicionales y los fusiona. Pues el resultado es Afadista, que se puede escuchar en Abanca, yo insisto, y que es un disco también muy especial, con canciones muy especiales, en el que además destaca una que ella siempre dice que te gusta interpretar a Amalia Rodríguez mucho, y todos estos fados, pero tienes una querencia especial en este disco, ¿no? Sí, tengo algunas querencias, ¿no? Tengo Amalia, para mí es una pasión desde que tenía, pues mira, 5 años que la escuché por primera vez en Portugal, en una emisora de radio, cantando una canción más un fado más popular que fado tradicional, un fado tradicional pero alegre, ¿no? Y me quedé prendada de ella. A partir de ahí decidí que sería la cantora a la que yo escucharía toda la vida, y así fue. Cuando yo emigré con mis padres a Galicia, mi padre me decía que quería ¿qué quieres que te traiga cuando vaya a Portugal, que iba mucho? Yo siempre le decía, un disco de Amalia, siempre. De hecho, tengo toda su discografía, ¿no? Y en este disco pues va Filla das Servas, que es una canción hermosísima, con poema de Amalia Rodríguez. Y claro, y no podía dejar... Yo tengo querencia por Galicia. A mí Galicia me trastorna, ¿qué quieres que te diga? Y los poemas gallegos. Y bueno, esta canción de Julio Iglesias, Un canta Galicia, es una de las canciones que a mí más me han llegado al corazón a la hora de grabar, porque teníamos aquella idea del poema cantado por Julio Iglesias, pero yo le he dado otra vuelta a la canción, ¿no? La he llevado al fado, al lamento, que es lo que sienten los inmigrantes cuando están fuera y echan tanto de menos a su tierra.
Pues María Doceo Afadista, que además tiene, yo decía, una querencia especial porque Xanada Ponte también es uno de tus grandes cariños musicales grande, en este disco, sí, ¿no? Muy grande. Un homenaje a la mujer rural gallega, ¿no? Yo te iba a hablar precisamente ahora de Xanada Ponte. Armando González López, que es el autor de, digamos, del poema, tanto de Sei dun lugar como de Xanada Ponte, pues hizo este maravilloso poema, que es, pues eso, es un homenaje a las mujeres del rural, a esas mujeres que sin ellas muchos hombres que hoy son médicos, abogados y demás, no serían capaces si sus madres no fueran unas sacrificadas de trabajar para que sus hijos pudieran, y lo mismo los hombres. Pero las mujeres del rural yo creo que necesitan que se les homenajee continuamente porque son muy grandes. Y reivindicar ese papel que han hecho. Muy grandes. Y Xanada Ponte es algo. Xanada Ponte es la historia de una mujer de Forcarei, de la localidad de Aponte. Ella se llamaba Manuela, no tiene nada que ver con el nombre de Xana, pero era conocida por el apodo de Xana, Xanada Ponte. Y es la historia de ella que además reivindico yo desde aquí también porque ella fue una de las pioneras en hacer la concentración parcelaria. Y claro, y es una grande de Galicia, poca gente la conoce y yo pues tengo el honor de haberla sacado en este disco. Y de darla a conocer a través de la música de María Doceo, que yo me parece una forma maravillosa de darse a conocer. Me contabas que, bueno, el periodo de grabación de este disco también tuvo lo suyo y que te... Es un disco muy melancólico, muy de fado, pero también coincidió en una época personal tuya, tristona. Melancólica, tristona, sí. ¿Tú sabes de estas veces que ¿qué es eso de estar María Doceo triste? ¿Qué es eso de estar triste, María? Sí, pero yo tengo el yen este, ¿sabes? Lo mismo, soy triste que soy muy alegre. Y puedo pasar como los buenos coches, pues de 0 a 100 en segundos, de estar llorando ahí a lágrima batida a luego reírme mucho, ¿no? Pero me pilló una época mala, mala me refiero, la voz no me obedecía, estaba mal muy a menudo, psicológicamente, y me preparé yo, quiero decir, nadie me dijo, pues tienes que grabar entre tal fecha, no, pero me daba rabia que llegaba al estudio, me ponía allí a cantar y venga a llorar. Allí entraba Pepe, mi marido, entraba Alex, mi hijo que toca la guitarra, ahí, portuguesa, maravillosamente bien, y entraba el técnico del estudio, allí los tres abrazándome. A ver, María, ¿qué tienes? Es que no puedo cantar, ver unas cosas. Al final salió y salió esta maravilla, por eso tanto gusta a la gente, porque hay quiebros incluso en la voz, que antiguamente yo no dejaría salir un disco así, ¿sabes? Decía yo, no, esto no, porque hay aquí un quiebro. Y es lo bonito, es lo que llega al corazón, es lo que te hace transmitir lo que estás diciendo. A mí siempre me pareció muy curioso, bueno, María y yo, que tenemos una relación muy personal y de amistad desde hace muchísimos años, y además hemos vivido cosas juntas muy especiales por su lado y por el mío, muy tristes y muy alegres también, muy divertidas. Y siempre me pareció curioso que yo siempre decía que María Doceo era de las personas que más me hacían llorar cantando. O sea, puedo llorar como una magdalena en cuanto empieza a cantar ella y es un efecto que nos provocaba a todos. O sea, recuerdo de estar en cenas riéndonos divertidísimo y empezar a cantar María y todos llorando como magdalenas en la mesa. Cuando además yo a María, curiosamente, la asocio siempre a risas. O sea, esa risa contagiosa y abierta que tiene María, y que ella es tan risueña, tan graciosa, María contando chistes, María haciéndote reír. Y luego, curioso, ¿no? Que siempre asocies a alguien con algo tan alegre como es María, y que provoques ese sentimiento de, Dios mío, voy a llorar. Sí, sí, pues pasa eso, me pasa. Me pasaba ya de niña, mi madre me decía... a veces ella no veía muy bien y entonces me decía, léeme la carta de mi madre, o sea, de mi hermana o de algún amigo, y yo le empezaba a leer y se le ponía tanto sentimiento en la lectura que mi madre lloraba y yo decía, pero ¿por qué llora si tampoco no es tanto de llorar lo que le estoy contando? Pues es algo que hay dentro de uno que transmites eso, y luego la otra parte cómica es cierto que la tengo, yo siempre digo que si yo no cantara me podía dedicar a contar chistes que doy vivía fe, de ello. Doy fe, o sea, nadie cuenta los chistes como María Doceo, o sea, cuando no puedas cantar, dedícate a contar chistes, porque es el típico chiste de no sé contarlo, no sé de qué iba, pero lo cuenta María, lo he oído mil veces y sigue funcionando ese chiste en ti. Ya me río yo la primera, sí, es verdad. Qué bien.
Ay, cuántas noches de chistes. Sí, ¿verdad? Bueno, yo decía que también era un disco muy especial, un poco por lo que acababas de contar tú, porque te acompañan muy arropada con gente muy querida como Claro. Pepe, tu José marido, Salgado, José sí. Salgado, que hace muchos años que grabó contigo Sí, también el el primero y primer ha vuelto a disco, grabar este sí. contigo, y con tu hijo Alex a la guitarra portuguesa, o sea Sí. que en Mira, familia, ¿eh, María? yo lo que más deseaba en el mundo era tener precisamente esa compañía. Yo al principio, cuando empecé a cantar y saqué el primer disco Cartas de Amor, yo recurrí lógicamente a la familia, a Pepe con la guitarra y a un acordeonista que sigue tocando actualmente y que de hecho va a estar ese día también el sábado en el concierto que vamos a tener en Abanca a las 8:30. Decía que en aquel momento Pepe me acompañó, pero luego no me volvió a acompañar más. O sea, dirás tú, tan mal lo hizo para no volver a tocar. Tenía otros No, tenía quehaceres, otros tenía otros quehaceres, tenía quehaceres. otro trabajo, tenía otros quehaceres. Yo tuve que buscarme pues mi propio acompañamiento musical que vino de Portugal, ¿no? Y claro, y mi hijo Alex, lo que pasa con las madres, a todas los padres nos pasa, que queremos quitar los hijos un poco de la calle, de los vicios. Y yo desde muy pequeñitos mis hijos intenté inculcarlos en la música. Y Alex, con 9 años, ya lo llevaba a una rondalla que teníamos de amigos y tocaba la bandurria. De ahí pasó al laúd, que lo tocaba extraordinariamente bien. Y hace como 3 años me dijo, mira, si me compras una guitarra portuguesa la aprendo a tocar. Y yo dije, bueno, sí, como el que te compro un arpa, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿qué hacemos? Le dije a mi marido, se la compramos. Y dice, cómprasela y a ver qué tal. Entonces le compramos una medianita, una de segunda mano, baratita, porque no fuese que luego la Ay, tirase. qué aprovechadito el niño. Mira, fue una Amortizada, la guitarra maravilla. No portuguesa, ¿no, solo eso, María? sino que este año hemos comprado ya la mejor, o sea, decir el Ferrari en guitarras, ¿no? O sea, lo mejor de lo mejorcito, hemos ido a Portugal, Se a la ha un ganado, luthier, ¿eh? se la ha ganado. Se la ha Es ganado. extraordinariamente bueno, luego es muy cariñoso, risueño, es positivo, estás en el escenario, pero tanto él como Pepe, ¿no? Entonces, esa magia que se da entre nosotros, yo no tendría ni por qué decir que es mi familia, pero es que se nos nota. Se nos nota, pero lo mismo los demás músicos que me acompañan, como el percusionista que también va a estar, que se llama Quiño Saburido, es otro más de la familia. Yo soy una persona que me gusta que mis músicos sean mis amigos, con quien me río, con quien antes de subir al escenario estamos de chistes, nos tomamos un vinito, venga, vamos a darlo todo y sale la magia, claro. Y pasarlo bien sobre el escenario, Sí, que eso pasarlo es bien. fantástico. Y bueno, tampoco me extraña porque, bueno, María es muy de hacer familia con Sí, su gente, ¿no? La gente sí. de María siempre es familia. Procuro. Siempre tengo la casa llena de gente, siempre procuro tener días libres para hacer comidas, claro, se me nota bien, para hacer comidas y juntar a la gente y estar en armonía y ahora cantamos y ahora bailamos y ahora contamos unos chistes y ahora si hace falta lloramos y volvemos a cantar, ¿sabes? Así, porque la vida es eso y al final lo que te llevas de la vida es lo que dejes aquí, lo que hagas y lo bien que trates a la gente es lo que te vas a llevar. O sea, por eso la verdad, estoy feliz, no me quejo, tengo dos nietas maravillosas de este hijo que toca de Alex. Gracias a Dios, bueno, he tenido, ya sabes tú bien, la desgracia de que me faltó una hermana, pero bueno, me quedan dos hermanos más a los que adoro y que estamos ahí siempre como una piña y somos pues eso, y ya que te voy a contar, 40 años casada con Pepe, que es mi marido, mi músico, mi compañero, mi enfermero, me es todo en la vida. ¿Qué voy a pedir? Pues simplemente dar las gracias porque es una bendición. Bueno, pues una forma fantástica de llegar a estos 22 años sobre el escenario es hacerlo con un disco tan redondo, tan bonito y con tanto sentimiento como Afadista, que es el que va a interpretar María Doceo en Abanca, en el auditorio de Abanca este mismo sábado, y en el que además no van a faltar las canciones de siempre, las que te pide siempre el público. Es que me María la grita. Es que portuguesa. me gritan desde el asiento. ¡Qué simpatiquísimo! Mira, yo puedo estar ahí 1 hora y media cantando, ¿no? Pero de repente digo, a ver, no he metido María la Portuguesa, no he metido pues, Lela, no he metido una casa portuguesa, ya verás. Oye, justo, termino el concierto, muchas gracias, nos vamos. ¡Canta María la Portuguesa! ¡Te falta María la Portuguesa! ¡O te falta una casa portuguesa! Digo, bueno, pues ya estamos. Entonces voy a procurar cantar todas las
procurar cantar todas las canciones que sé que al público le gustan. Bueno, a mí me encanta, porque además como veas a alguien conocido en el público que sabe que es su canción, allí va y te la canta. Claro. O sea, yo siempre lo cuento, que uno de mis grandes momentos vitales, uno de los regalos más maravillosos de mi vida, fue el día de mi cumpleaños, 12 de la noche, que además estaba cantando, me acuerdo perfectamente, que dijo... Espera, ¿qué hora es ya? Ah, ya puedo cantarla. Y me cantó mi canción preferida, que por supuesto acabamos llorando todos. Ay, qué bonito, sí. Fue de mis grandes... Sí, hombre, sí. Gracias. Bueno, sí. Son bueno, llaves. Curiosamente, por eso que decíamos antes, que nos conocemos hace mucho tiempo, con relación personal y de amistad y de amor. Sí. Pues... bueno, pues al final muchos momentos especiales de mi vida tienen esta María en ellos. Qué bonito. Las cosas que te pasan en la vida, ¿no? Que sí. Luego no nos vemos en un montón de tiempo. Sí, pero sabemos pero ahí que estamos. Sí, ¿no? Sí, por supuesto. No hace falta nada porque ahí yo, estamos. Yo siempre lo digo, en ti tengo una gran amiga y una maravillosa persona. Y es verdad, y además para mí está siempre guapa, siempre preciosa, siempre delgadísima. Ay, yo no sí, sé, sí. Pero bueno... No hay nada, lo decía ya mi madre, no hay nada como que te quieran bien. No, es verdad, es verdad, no me digas. Pues, pero es cierto, esos momentos de estar en la vida de las personas, pues que son inolvidables, como acabo de venir de Mallorca, de cantar para una persona que cumplió 65 años y su marido, y ella eran fans, son fans míos, pues puedes creer que yo hice tantos kilómetros para ir allí, a Pollensa concretamente, cantarle el cumpleaños feliz y otras canciones más, lógicamente. Pero es que la mujer un poco más y se nos muere allí. Yo dije al marido, ¿pero tú qué quieres? Que la señora pobreña se nos muera aquí en el momento. Yo sé que eres capaz de hacer eso, yo lo sé. Sí, sí. Y fue realmente fue grandioso, fue precioso, fue, bueno, inolvidable. Y bueno, esos momentos son los que, lo que te decía yo, que son los que uno se queda después, al final de la vida, lo demás. Si tienes un poco más de dinero, un poco menos, es para ayudar a ir y venir, como digo yo. Y lo demás es cariño, amor, respeto y que, claro. Que tengan siempre en ese trocito de corazón. Eso es lo que yo procuro. Mucho corazón en este disco. Y antes de irte, cosas más superficiales. ¿Ya tenemos vestuario para sacar al escenario? Hombre, para este disco? Vestidazo. Yo siempre voy de negro, ya lo sabes. De negro. En este caso... Hay aquellos años con esas portadas de rojo de María. ¿Dónde van? Sí, las portadas sí, para portadas y tal, pero luego los directos yo soy muy de negro, porque el fado es una música de mucho lamento y aunque yo sé que otras fadistas van, yo, bueno, es mi estilo, es digamos igual que, imagínate Marisa, pues lleva el pelo todo rapadito, muy cortito y rubio, pues, y otras lo llevan rojo y otras lo llevan Ana Moura, que lleva un estilo así como lo llevas tú. Pues yo soy más clasicota y voy más de negro con mi chal, que es un poco, digamos, la carcasa en la que me meto y desaparezco durante esos 3-4 minutos que dura la canción y voy al corazón del que está sentado escuchando y a cada persona le doy, procuro, fíjate, a cada persona tratarla de una forma individual. Y luego la gente viene y me lo dice por encima. Es que me estabas cantando a mí. Es que acabo de perder a mi marido hace un mes y no iba a venir porque dije, va, lo voy a pasar mal. Pero no sabes lo reconfortada que voy, me dicen. Es que me estabas cantando a mí, ¿verdad? Me dicen. O sea, bueno, y María le canta a todos y cada uno de los que están en el escenario. Desde luego. María, cita el sábado en Santiago en medio de una gira larguísima que te van a poder ver en muchos sitios aquí. En Galicia, en Vigo, en Maceda. Sí, voy a dar el pregón en Sober. El pregón en Sober de la el día 14 de la fiesta del Niño de Amandi. Pues estaré y miré a Lisboa primeros del mes que viene. Voy a presentar este disco allí, el 2, 3 y 4. Estaré el día 21 en plena Semana Santa. Estaré también en Arbo, en la fiesta de la Lamprea. Y Madrid bueno, también ahí por en el Madrid, medio. Me voy en mayo, pero bueno, las dos fechas que me gustaría que la gente tenga aquí el día 18 de mayo, por cierto, que voy a estar en el liceo en Noia, no me puedo olvidar, pero las dos fechas principales que me gustaría que la gente recuerde es
el día 16 de marzo a las 8:30, Rúa Pregunteiro, edificio Abanca, auditorio Abanca, las entradas a taquilla.com este sábado. Y el sábado 30 estaremos en Pontevedra, en la Fundación, también a la misma hora, 8:30. Pero bueno, los de Santiago, todos el sábado. Va a pasar lista. Ahí María va a pasar lista. Con esto de que canta a cada uno, María pasa lista y tengo ficha. Veo a todo el mundo, ¿eh? A todo el mundo. No se me escapa nadie. María, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti. Y muchísimos éxitos con Afadista, este número 14 de la discografía de María Doceo, 22 años, sobre los escenarios, para ponernos todo el sentimiento al fado y a sus canciones. María Doceo, cantora, gracias por estar en mi Chester. Gracias a ti, fue un honor y un placer, de verdad. Muchísimas gracias al programa, al Grupo Correo Gallego. Y desde aquí, permíteme mandarle un besiño grande a José Manuel Reynovo, a que le tengo mucho cariño también, hace muchos años. Pues un beso enorme desde aquí, y nosotros nos vamos ya a la sección de Natalia Alcaide, esa mirada de Natalia con todas las propuestas de moda que nos trae hoy. Pues ya con Natalia Alcaide, que la semana pasada le dimos vacaciones, pero hoy la hacemos estar aquí, al pie del cañón, para que nos cuente mucha cosa. ¿La vie en rose? La vie en rose. Y con lo que me gusta a mí venir. Es que, mira, faltarme un programa no me gusta nada. Eso sí, ahí me sol, gustaste, el romiel, pero bueno, yo fiel a tu cita, cuando me llames, hizo falta, aquí estamos. Y para ver La vida en rosa, ¿no? Que es lo que nos gusta. Pues La vida en rosa, hoy la hemos puesto así. Pink es la tendencia de esta temporada, Natalia. La tendencia de esta temporada, una de ellas, porque sabes que a mí esta nueva temporada está como que ha perdido miedo al color. Tenemos una gama muy amplia de colores que ya las iremos desgranando poco a poco a lo largo de muchos programas, pero hoy quiero ver La vida de color de rosa, porque el mes de marzo ya sabes que es un mes muy femenino, todas las gamas de los rosas, los fucsia, los violetas, todas esas gamas de colores que es muy nuestro. Yo quiero comentar sobre todo porque aparecen elementos con mucho volumen esta temporada, aparecen tonalidades como el rosa, que es una tonalidad muy romántica que a mí me gusta mucho, porque son las cinturas marcadas, los accesorios, los tocados sobresalientes y todo lo que sea más es más. Este mes de marzo yo estoy como me vengo arriba, ya se me nota, ¿no? Que yo ya me vengo arriba, con mis volúmenes y mis plumas y todo encima. Irrumpen sobre todo en tules. Ya hemos visto los tules, los materiales fluidos, las plumas, las flores, los encajes, los volantes, la organza, la seda, todo eso, pero en tonalidades rosa. Rosa fucsia, al que aquí yo no se salva a nadie. Al que no le gusta el color rosa clarito, pues tiene pues todo tipo de rosas, ¿no? Quiero sobre todo hablar de una tendencia, que es la tendencia Lady Lake, que es una tendencia que me gusta mucho, que la estamos viendo aquí, que a simple vista pues parece que es una tendencia muy Chanel, pues no, eso es una tendencia de Marc Jacobs. Con esto quiero decir que es una tendencia muy femenina, temporal, que la está utilizando muchísimo, estas de Chanel, que la están utilizando muchísimo los diseñadores, y que es que rinde el discreto encanto a la burguesía, ¿no? Cualquier tiempo pasado pues parece que fue mejor en cuestión de moda, y lo es. Tiene que ver con un estilo generacional de madres a hijas, que parece que dices las perlas, el rosa, las boinas, los lazos, que parece que está como muy, muy desnostado, pero vuelve otra vez con muchísima fuerza. Esos pequeños recogidos en el pelo con los lazos que siempre hemos llamado, son damas que miran hacia atrás y que cautivaron mucho en el siglo XX y que siguen cautivando con las tendencias en el siglo XXI. Y sobre todo muchas faldas plisadas, los vestidos románticos, los pañuelos, podemos jugar con infinidad de cosas, o sea que ahí lo dejo. Otro de los estilos que también viene, que podemos utilizar con el rosa, que queda muy bien, son los volantes. Lo que me gusta en volante. Es una cosa maravillosa. Es el aliado perfecto para conseguir movimientos. Fíjate qué entrada, es espectacular. Son voluminosos, tienen delicadeza. Yo le llamo como el estilo muy pomposo. ¿A ti te gusta el estilo pomposo? Bueno, no en todo, pero depende. Por ejemplo, el anterior me encantaba, y de hecho, fíjate, mi vestido para los Mestre Mateo tenía un punto así. Ahí te lo dejo. Luego lo cambié porque quería irme de copas directamente y no me veía con eso. Pero... Bueno, entonces, ¿para los Mestre vas a ir con volante mucho pomposo o todavía no lo tienes muy claro? Yo en los Mestre iba a ir con, ya lo dije, tenía un vestido, lo comenté el otro día, tenía un vestido muy bonito en rojo, no en rosa, en rojo,
pero con un tirante espagueti muy entalladito y luego una falda con mucho volumen y un súper volante más largo de atrás. ¿Cómo me gusta lo que me estás contando? Y con bolsillitos, muy mío también. Tuyo. Y lo iba a llevar muy salerosa, pero luego pensé, esto de copas no me veía yo en el almacén, yo me veo ni en Bordello tomándome un cóctel con eso. Yo me veo así siempre, ¿no? A mí me gustan esas entradas como si fueras la reina del drama, o sea, esto me parece maravilloso con los volantes. Drama fui. Mira, es donde vea yo un volante y algo así, da igual, ya se apartarán, ya te dejarán sitio en cualquier pub, vas avasallando. También quiero hablar no solamente de esta tendencia, que es maravillosa, ya visteis que las mangas con volante... A ver, esta, por ejemplo, que es lo de los tonos sorbete. Los tonos sorbete, que es esos tonos que son rosas empolvados, como si fueras un algodón de azúcar, uh-huh. Ese color tan bonito. ¿Y por qué no te puedes vestir casi como de algodón de azúcar? Mangas voluminosas, el cuello marcado, ese color rosa que parece que es el de una princesa, que nos recuerda al pop sesentero, pero con una actitud más actual, como es esta, que me parece maravilloso. No sé qué te recuerda ese tipo de vestidos así. Como que no me lo has visto alguna vez, ¿no? Quiero igual pensar. Si damos sí. La vista hace un par de semanas sí. Encontramos algo aquí, ¿no? Sí, algo parecido, así, pero bueno. También quiero hablar de los lazos. Mira, bueno, esos tipos de complementos, también los zapatos en rosa, tipo Versace, Moschino, cualquier tienda ahora mismo está posicionado el rosa como lo más de lo más, en cualquier versión. Y ahora los tonos empolvados, como ya te he dicho, es un color muy fácil de combinar. A veces hay gente que te dice, no, es como casi el tono maquillaje que no sienta bien. Sienta bien. Sienta bien, lo que pasa es que es como todo, hay que saber llevarlo, pero jugando con las estructuras y con los volúmenes favorecen. Los complementos son los que suben siempre el look, entonces podemos jugar con ellos. Lo que más me gusta de esta tendencia del rosa que es hay cabida para todos. O sea, que le gusten los lazos, los lazos, los volantes. Y a mí, por ejemplo, una de las cosas que más me gustan son los lazos. Los lazos, las mangas abullonadas, que es como un ornamento femenino por excelencia, esas mangas así muy, muy exageradas, como se lleva mucho, se llevaron el año pasado y vuelven otra vez con mucha fuerza este año, esas mangas protagonistas donde con un hombro sí y otro no, un brazo sí y otro no, esto que hace un estilo maravilloso, que nos recuerda mucho a la época donde se casó Lady Di, ¿te acuerdas? Que todas las novias querían ir con esas mangas que parecía que era una tienda de campaña. Pero sí que es verdad que le hace una, tiene una estructura muy arquitectónica, que favorece mucho y que te da, como que ya viste mucho el modelo, sí. ¿No? Ya le da ese punto así especial. Porque ya de ponerlo, que sea ornamental y grande, o sea, un lacito pequeño no, los lazos grandes, con grandes proporciones, las mangas muy abullonadas, no, muy abullonadas, incluso se rellenan, que sean las protagonistas, como esta aspiración de Chanel, que es también muy bonito, que sean como protagonistas con hombros poderosos, ya te digo, muchas proporciones, y tienes que acaparar la atención, tú tienes que ser la protagonista de tu look, no de me voy a poner una manguita y quiero pasar desapercibida, no, ese es el punto de atención y tienes que serlo, porque has elegido algo que realmente es tendencia, que es bonito, que marca moda y que, bueno, eres la protagonista, en este caso tendremos que ser las protagonistas de los premios más elegantes, quiero decir, ¿no? Por lo menos entraremos pensando que lo somos, después hay muchas protagonistas ahí que estamos, lo merecen. Porque aquí hay mucha alfombra roja, pero nos quedan los premios elegantes para el mes de junio, así tendré que ir buscando. Tienes que ir buscando. No sé. Creo que te pegan más los anteriores modelos que hemos visto que los monos que vamos a ver ahora, pero si quieres ir con mono yo también te dejo. Bueno, no, ese día no. Yo, si me dejas vengo de mono en algún otro programa, pero ese día yo creo que no. Eso que hay monos y monos, ¿eh? Por ahí lo dejo, que todo el mundo puede ir a la fiesta como quiera. Bueno, como quiera, no. Que tiene que ir a la superfiesta de los premios elegantes como lo más. Ahí lo dejo. Monos inspiradores de ropa de trabajo. Mira, eso son para nosotras. Somos trabajadoras 100% todo el día, aquí para allá. Pero en rosa, eso sí, con la tendencia del momento. Es una mujer moderna, una mujer que busca la comodidad, que no tiene tiempo, o sea, nosotras, y este año arrasa muchísimo con todo tipo de zapato, de complemento, y viene también mucho la versión peto, ahí lo dejo, la versión peto. Que con eso quiero decir que a mí no me gusta la versión peto, pero se lleve, lo tengo que nombrar. Tengo un trauma con alguna moda, aunque sea tendencia y que se lleve... No siempre, pues, yo la tengo que comentar, pero no siempre estoy a favor. A mí el peto no. Tengo un drama queen con el peto. El peto me recuerda cuando era pequeña que llevaba el peto del colegio, el uniforme. Entonces, no me gusta. Y después la versión de las embarazadas, que no teníamos moda en aquella época y eran todas con peto. ¿Qué obsesión con el peto? Veo un peto y echo a correr. ¿Petos, Natalia? No. No debe decir, esto en moda no se lleva, pero yo no lo pienso llevar. Eso
Y si me permites, y los pantalones ciclistas. Tampoco, muerte y destrucción a los ciclistas. Muerte y destrucción a los ciclistas. El pantalón ciclista queda, como su nombre indica, a los ciclistas. Se quedan estupendos, están maravillosos. Pero por Dios, esas niñas de 20 años pueden llevar sus pantalones ciclistas, que se lo permito y que están maravillosos y tienen que jugar con la moda, equivocarse o no. Ahí está, ahí lo dejo. Pero después, ¿cómo lo he visto yo? Versión con la chaqueta, solamente quedan bien en las revistas, chicas. A nosotras no nos quedan bien, son prendas un poco especiales que nos marcan donde y aprietan donde no tienen que apretar. Con eso lo dejo todo. No me gustan los petos, ¿cómo es? Y los pantalones ciclistas. Los pantalones ciclistas, ya tenemos sus dos tachaduras de esta temporada. Sí, sí, lo sí. Que sí nos gustan, y en eso coincidimos mucho, Natalia y yo, son las plumas, donde nos den plumas. Ay, bueno, donde nos den una pluma. Es que la opción drama, cómo me gusta a mí lo del drama. Es que lo que aporta una pluma, enamorada que me tienen. Cuanto más pluma, mejor. Ya de ponértela que sea exagerada. También depende que aquí estamos viendo una pluma que es para una sesión fotográfica y necesita ser despampanante. Pero tú puedes poner una pluma en un detalle pequeño. Empieza, por ejemplo, con las mangas. Esas plumas son maravillosas de Marabú. En las mangas de un abrigo, en el fondo de un en la parte de abajo de una falda. La reinterpretas lo que vemos en pasarela, siempre lo digo, reinterpretarlo para la calle. Es decir, todo esto no lo vas a llevar, pero lo puedes llevar en pequeñas dimensiones, del protagonistas en trajes de chaqueta, como lo vemos aquí, que es espectacular, que serías la reina del día o de la noche. O sea, son lo más, pero siempre en pequeñas dosis, en versión más minimalista o en maximalista, una Pamela, por ejemplo. Las posibilidades pueden ser infinitas. Yo quiero ahí que este año lo dejo para la libre elección de todas. Yo hoy lo llevo, por ejemplo, en este vestido, en la parte de abajo del vestido, uh-huh. Porque hace el toque, queda precioso. Hace el toque un poco más etéreo, te permite moverte muy bien y da juego y no queda ni exagerado ni nada y resultarás en un cóctel maravillosa. Tú imagínate una entrada, me está dando una idea, una entrada para esa alfombra roja con plumas. Yo creo que sí. Yo creo que, por favor, diseñadores del mundo, que me haga un vestido de plumas, yo lo llevaré todo encima. La pluma. ¿Eh? Que conste que hoy tú vienes ya con toda la tendencia encima, la manga abullonada, la pluma en el fondo de la... ¿Tú te crees que no me cuesta buscar ya el traje que vaya con las tendencias que digo? Me cuesta muchísimo, porque quiero que en un momento que se vea todo. Entonces, la manga abullonada, las flores, los rosa, las plumas... E incluso podría haber puesto un broche que lo acepta, un buen complemento también lo acepta, en este caso llevas pendientes, pero puedes hacer infinidad de opciones. Y me falta el lazo. Te falta el lazo. El lazo. Pero sí que tienes los tules, que es así mucho en la tendencia de bailarina que también viene esta temporada, ¿no? Sí, la tendencia ballet, sí. Es hablar de la libertad de movimientos máxima. Aquí vuelvo otra vez. Este tipo de mujeres etéreas, que fluidas, que tienen como una literatura en el cuerpo, que todo es una versión fácil de llevar. No me digáis que no es más fácil del mundo llevar un vestido tipo ballet, que te caiga tipo camisón. Eso es una maravillosa, es una como volver otra vez a los años 20, que esa moda que tanto me gusta, que tanto abogo yo por el buen hacer, la moda lenta, con la buena costura, las buenas calidades, por favor, las telas, que siempre digo, me da igual cómo sea tu vestido, pero si tiene una buena tela, vas a estar maravillosa. Por favor, las telas hay que cuidármelas mucho. Y los movimientos, todos estos diseñadores que he visto en la nueva temporada de 18-19 de este primavera-verano que va a venir ahora, todos tienen su versión ballet, que se le llama. Es una versión a veces un poco difícil porque sobre todo hay que pensar mucho en la ropa interior que llevas por debajo, también lo dejo por ahí, que hay que cuidarse mucho, porque a veces puedes fastidiar un bonito vestido, pero hay unas combinaciones maravillosas que se ponen y no dejes de usar una moda ballet si te gusta porque vas a estar maravillosa. Eso sí, una buena tela lo dice todo. Pues ahí queda este apunte de tendencias, hoy venimos muy rosas y seguimos con objetos de deseo, también un poco hacia ahí, ¿no? Nuestros claro. Objetos de deseo son los bolsos. Sí, en este caso, porque es el complemento en excelencia, no hay mujer que se resista a un bolso, yo tampoco, yo veo un bolso y como que me da una taquicardia, si es bonito, se me van los ojos. Si estás ahí hiperventilada. Sí, a veces me tengo que parar. Bueno, en este caso yo he traído rosas, tengo muchos más para traeros, pero bueno, no era para que una idea más o menos de cómo las dos versiones, una versión para el día, por ejemplo, que puedes traer el eterno Gucci, que este Gucci ha arrasado este año y es muy reconocido.
reconocible y es en un rosa chicle. Yo sé que, bueno, que os puede gustar mucho los negros, los marrones, los grises, pero yo creo que ya tenemos bastantes en el armario. Con esto lo dejo. Por favor, comprar un bolso de este color no implica que sirva solo para una temporada. Puede servir para todas las temporadas. El rosa y el rojo siempre van a estar, los verdes, los naranjas. En este caso, colores fuertes, llamativos. Y el otro es una nueva versión de Miu Miu, que es un bolso que te sirve mucho para la noche, en plan cartera de mano, que tiene unos materiales, que marca mucho la tendencia porque tiene también el animal print, tiene los pliegues arrugados y sobre todo también lo he traído porque trae el nuevo logo de Miu Miu, que es como que Miu Miu, de Miucia Prada, se le llamaba como la versión más light de Prada, ¿no? Es el más quizás menos cuidada de Prada y en cambio ahora Miu Miu ha resurgido, ha cambiado su logo, ha mejorado su diseño, ha entendido que esa parte que Prada es más clásica y que necesita una versión un poco más moderna para la gente que también nos gusta mucho Miucia Prada, que a mí me encanta. Entonces este tipo de bolso te sirve igual con un vaquero, con un vestido normal de tarde, pero también lo puedes convertir en una preciosa cartera de noche para tantas fiestas que tenemos que acudir. Pero siempre, por favor, en rosa, con vida, con color. Siempre digo lo mismo. El negro ya lo tenemos. Vamos a avanzar un poquito más. Ya sé que es una apasionada del color, pero es que, por favor, empecemos tomándonos la vida de color de rosa. Bueno, pues la vida de color de rosa y acabamos también, que me hace muchísima gracia, con uno de los libros que propone Natalia y que hoy viene con portada rosa también, que es estilo parisino. No es que tenga mucho que ver, pero la portada de rosa y a mí me hace especialmente gracia. ¿Y tú te crees que no he pensado que era la portada de rosa para traer? No, sé que lo has pensado. Yo lo he pensado, vamos, el estilo parisino. Y tenía muchos más libros en rosa, pero este me pareció un color muy estupendo y viene a colación porque a mí me gusta mucho el estilo parisino. ¿Por qué? Porque la mujer parisina es una mujer especial. Este libro lo tengo hace muchísimo tiempo, es de la edición del 2012, pero es que me gusta mucho la mujer francesa. Te tengo que contar un secreto, que no sé si sabes. Cuenta. ¿Tú sabes que yo he nacido en París? No, ¿a sí? que no lo sabías? Sí. Es que mi nombre es... Estas cosas de Natalia. ¿Sabes que yo he nacido en París? Lo cuento así como aquí, no quite la cosa. Sí, sí. Entonces tengo ahí como una punzadita de no haber aprendido francés, porque a mí me gusta mucho este estilo de las mujeres parisinas, que son como que tienen un no sé qué, un qué sé yo, algo que te dicen, que dices, Dios mío, se nota que es francesa, que es un modo de ser elegante sin proponérselo, sin ser como sobreactuado, que es a mí lo que más me gusta, ¿no? Se visten de una manera más sobria, un estilo que tiene un aspecto muy burgués. A mí me gusta mucho porque las norteamericanas dicen de ellas que son muy chaufres, o sea, son como muy frescas, muy divinas, muy maravillosas. Y es una mujer que, bueno, es muy condescendente con los estragos de la edad. Eso me gusta mucho. Las consecuencias de la vida, de la buena vida. Por eso lo he traído, porque la vida es en rosa. Entonces, entiende muy bien lo que una mujer puede envejecer y no perder su glamour, su chic francés. Entiende muy bien que tienes que el culto a la comida, al buen vino, y no tienes por qué estar siempre tipo modelo. Por eso me gusta mucho. Bueno, me encanta. Primera así tal que levanto, bueno, no se ve, exacto, no veo sí. todo en plano, y aparece mi coletero con mi cola. Esta podía ser yo en otro color. Total, es que todos te vamos sí, sí, un sí, chic que yo francés. Tengo este coletero, soy mi chic francés. Me sí, encanta. Sí, sí. El mundo, ellas piensan que el mundo como que se va a acabar. Por eso tienes que vivir, desgranar la vida al máximo, ¿no? Beber, comer y vestirse bien. Son unas mujeres que crean su propio estilo, que odian el feísmo, ¿no? De las últimas tendencias. Son muy clásicas, les gustan las buenas calidades, los buenos materiales, comprar bolsos buenos, zapatos buenos, invierten muchísimo en eso, aunque repitas constantemente tu mismo look. Llevan siempre muy bien vestidas, muy bien calzadas, muy bien peinadas, y es un estilo que a mí me gusta, bueno, porque adoran la calidad y la moda artesanal, lo que yo le llamo, entiende mucho de moda, es un mundo, es un país de moda, adoran las grandes firmas. No les resulta, sé que son caros, incluso ahorran muchísimos meses para comprarse un buen Hermès, un buen Louis Vuitton. Odian, por favor, las falsificaciones. Desde aquí lo digo, que a mí también me espantan las falsificaciones. Chicas, se nota a mil leguas. No me vengáis poniendo fotos en Instagram con bolsos que yo sé que no son verdad. Con eso lo digo. Una francesa nunca lo haría, ¿no? Adoran las prendas clásicas y tienen una gran capacidad de adaptarse al medio, es decir, están trabajando, un día les dices, nos vamos a tomar de copas, no tengo nada que ponerme, se cogen de su bolso, su barra de labios, su coleta como tú la llevas y salen a la calle y están ideales.
Bueno, pues yo me acabo de descubrir así echándole un ojo por encima que tengo un punto ahí muy glamour francés y me acaba de hacer bastante feliz porque tiene muchos estilismos muy míos. Y eso que es el 2012, fíjate si son buenas, ellas tienen un ojo maravilloso. Ay, bueno, pues ya lo saben, Estilo Parisino es uno de los libros, un toque de glamour francés para crear tu propio look, es uno de los libros que recomienda Natalia, el que recomienda esta semana. Que me veo todo rosa. Es que veo ya la vida en rosa después de venir Natalia, ¿verdad?, por aquí. Venga, que nos vamos, arréglate. Pues ya estamos arregladas. Ya me voy. Voy a dejar que Carmen Pichel cuente aquello de sus trucos para reciclar moda y yo me voy a darme la vida loca con Natalia. Una buena copa de vino, con lo guapas que estamos, y viviremos la vida en rosa, claro. Pues la vida en rosa. Carmen Pichel contándonos sus trucos para reciclar moda y a la vuelta volvemos. Hola a todos, hoy estamos de nuevo haciendo un súper reciclaje. Nuestra amiga Fina, que ya nos ha traído aquí un montón de ideas de reciclaje, pues ha vuelto de nuevo a pedirnos que hiciéramos algo con su maravillosa blusa, esta que estáis viendo, que es con un estampado preciosísimo, pero que ya lo que es, está cansada del escote cuadrado y dice, ay mira, ¿y qué podemos hacer? Yo la quería cerradita. Y digo, venga va, pues vamos a hacer un cuello. Entonces, esto es un trabajo bastante fácil, en todo caso, como siempre, ya sabéis, está la idea y después de ahí, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, o bien hacerla o pedir que os ayuden. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué necesitamos para lo que vamos a hacer? Primero, necesitamos cerrar el escote, que es esto que vamos a hacer ahora aquí, lo que estáis viendo en esta imagen. ¿Para qué cerramos así? Esta es la manera que yo decidí, que es como haciendo un cuello alto, lo que estáis viendo aquí en el diseño. Para que sea fácil, lo que hemos decidido es poner una tira larga de encaje, que a su vez vamos a rematar con un tul, que os vamos a contar ahora enseguida, pero que estáis viendo ahí en el dibujo, que lo que hace es acercarse, casi hace como un cuello cisne, pero con una goma por dentro. Entonces, hacemos el diseño de lo que queremos y ¿qué necesitamos para llevarlo a cabo? Pues esto que estáis viendo en imagen. Estáis viendo un tul que será para rematar lo que es la cinta primera que vamos a poner con la medida del escote, o sea, el largo, todo el perímetro del escote que tenga esta blusa. Y esto nos vale para cualquier blusa. Yo no pongo las medidas, evidentemente. Sí, el ancho, que son unos 10-12 centímetros más o menos para que haga ese efecto de subir, pero no demasiado, que es lo que necesitamos aquí, o sea, cada uno a la hora de cerrar un escote, que tenemos muchísimas prendas con muchos escotes, pues bueno, irá viendo lo que necesita. Entonces, lo que vamos a hacer es coger esa cinta, ahora estáis viendo una imagen, porque lo que vamos a hacer también es ponerle un acabado en la misma blusa, con un tallo vivo, un acabado de encaje también al fondo, para, digamos, unir los dos puntos. Bien, lo primero, en el escote, cosemos todo alrededor esa cinta que tenemos por el borde, ahí estáis viendo, con una costurita al canto, todo alrededor cosemos el encaje, que eso es una tira recta con la medida de todo el escote. Luego, por arriba, la parte que ha quedado sin unir, unimos la cinta que tenemos de tul, que es para rematar, pero que haga blandito, suave. Y 4 centímetros más abajo hacemos una jaretita, que es donde vamos a meter la goma que va a adaptar al cuello, más o menos la medida de cuello que tenemos todos, 38, 39, 40, ponemos un poquitín más, 41, 42, que quede subido, pegado, pero no agobiante, porque si no, no será guay. Y lo que nos va a dar la goma, ahí tenemos el trabajo, nos va a dar, ¿qué tenemos? Nos queda el cuello subidito, nos va a adaptar muy bien para donde necesita estar, es decir, lo hacemos de una manera muy fácil, y nos va a permitir ponernos la prenda sin tener que dejar ningún tipo de agujeros. Entonces, con esto así, lo tenemos hiper guay. Aquí estáis viendo ya lo que hemos hecho con la cintita de abajo, que esa de 2 centímetros que hemos cortado para darle un acabado también de encaje al fondo de la blusa. Tiene unas costuritas que es para darle un poquitín más de cuerpo y a la vez hacer un buen trabajo de acabado. ¿Veis? Le da como un poquitín más de cuerpo, que el encaje a veces si no se engancha y se estropea, pues nada, un poco más de cuerpo. Y ya haciendo la ola a este acabado de la blusa, que queda estupendísima, ya decidimos con nuestra amiga Fina, cuando estábamos ya una vez vista, dice, ¿y qué hacemos? ¿Le ponemos un lazo para darle un toque así como más intenso o no?
en la parte izquierda del escote, hemos decidido que sí, que nos gustaba. Entonces, un lazo largo de raso, ¿veis? Lo que hace que estilice, que alargue, que podemos anudarlo y hacer lazo, podemos dejarlo con medio nudo y que caiga más largo, o incluso simplemente un nudo y que caiga muy largo, le da un tocazo. ¿Qué pasa? Es bonita, así como estáis viendo, sin lazo. ¿Veis qué bien encasta el encaje abajo y en el escote? Precioso. Y es preciosa también cuando la vemos con todo esto y con el lazo. Digamos que dos versiones de lo mismo, dos ideas para poner ahí en práctica y que vayáis reciclando, que ya sabéis, es muy importante porque el mundo entero nos lo pide y nosotros, todos, lo vamos a agradecer muchísimo. Por lo tanto, ya sabéis, a disfrutar reciclando muchísimo y nos vemos el próximo día que decidáis encontrarnos, ¿vale? Venga, un besazo. Pues tiempo ya para fichar todos los lucazos que vemos tanto en actos de aquí como en alfombras rojas. Hoy con Ana Mancebo, ¿qué tal? Hola Ana, ¿qué tal? Ana la viajera últimamente, ¿no? Bueno, porque tuve la suerte de que me invitaron a los premios Telva Belleza y desde luego no iba a decir que no. Nunca se puede decir que no. Donde te pongan una alfombra roja y un premio, claro. Allí que estamos. Carmen Juiz, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo no fui a los premios Telva, yo voy aquí, yo me quedo aquí en casita. Pero bueno, también preparando bueno, el siguiente. Bueno, perdona, tú y yo de viajes no hablemos. Estamos, yo estoy no ya preparando hablemos. El siguiente. Entonces, pues eso, okay, que me dedico a lo que me dedico. Y como se pasa la vida viajando, nunca tenemos la suerte de tener con nosotros a Alfonso Ledo, pero esta temporada espero que te podamos pillar un poco más. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, a Alfonso lo pillamos un día para el Chester y ya no lo dejamos escapar, pero hoy sí que se estrena con nosotros aquí en nuestra tertulia. ¿Qué tal todo? Muy bien. Bueno, como tú dices, de aquí para allá, pero bien, ahora con un cambio de ciudad, pero bueno, bien. Bueno, decíamos de alfombras rojas, ahora que tenemos ya, tenemos que tener la mentalidad ya preparada en el mes de junio, que es cuando vamos a hacer nuestra gala de los Premios Elegantes 2019, undécima edición, en el Hotel Loca Puerta del Camino, y preparados ya para hacer entrega de ese premio, porque Alfonso es uno de nuestros elegantes del año pasado, ¿eh? Sí, claro, preparado, por supuesto, con muchas ganas además de saber quién va a ser el heredero. Pues todavía quedan unos meses, pero ahí estamos ya dándole vueltas a lo que será esa gala. Bueno, empezamos, si os parece bien, hablando de la gala de los premios del deporte que se celebró días atrás en Santiago. Y antes de nada, un beso enorme desde aquí a mi compañera Silvia Castiñeiras, que fue una de las que presentó estos premios. We'll be right back.
es Gala del Deporte, presentada por Fran Cañotas y Silvia Castiñeiras, y muchos premios, entre ellos a mí uno que voy a confesar me hace especial ilusión, que es a Blanca Millán, pero claro, que no pudo venir, y entonces lo recogió Silvia Millán. Bueno, me lo ha sacado los Blackbeards de Maine, porque yo como tengo a mi hija, que además, Blanca. Bueno, Blanca está, vamos, y amigas, en el top del top del top. El top, ¿no? Entonces, bueno, pues los Blackbeards de Maine, que además es la mejor jugadora, fue el año pasado la mejor jugadora, es una pasada el ambientazo que hay en esa universidad, es decir, te calzas la camiseta, lo digo por experiencia propia, y todo el mundo te anima a los Blackbeards, así que, bueno, vimos ahí a Silvia, a su hermana, que son muy parecidas, nosotros las distinguimos muy bien, y también bueno, otra muy buena son parecidas, pero para el resto de la gente, digo, sí, que la gente que no las conoce... También es verdad que se lleva un poca diferencia, un añito, y entonces, sí, pero bueno, que también es jugadora de baloncesto, igual que su padre y su madre fueron, entonces un beso para los cuatro. Sí, son de mis familias preferidas, sí, porque sí, somos amigos hace muchísimos años, y como es la típica niña que vine a hacer... Claro, o sea, claro, no yo, yo la tenía comiendo en mi casa, sí, lo mismo. Entonces, estamos ahí como estamos bien, como ¿no? que bien. Sí. Bueno, pues Gala del Deporte, ¿qué os ha parecido así en líneas generales? Pues la verdad, yo justo al empezar el vídeo he podido ver una chica que llevaba un top blanco y negro, y también Cristina, que llevaba este pantalón negro con el abriguito chaleco así en blanco, y la verdad es que a mí me encanta el blanco y me encanta el negro, sin embargo nunca soy capaz de poner los dos colores juntos, me cuesta un montón. Y fíjate, hacen buena combinación, sí, ¿no? Muy sin buena, embargo es una combinación que mí misma soy capaz de este llevar. Este año es una locura, el blanco lo estamos viendo por todos los sitios y esa combinación también. De hecho, Adolfo Domínguez sacó varias piezas para, en su nueva colección, de blanco y negro. Desde que viene muchísimo esa combinación. Y Silvia Castiñeiras estaba espectacular. Sí, a mí me ha encantado, particularmente me ha encantado cómo iba. Sí, tenía lucazo. Una propuesta así, Alfonso, para ir a un acto de este tipo, que bueno, es una gala de entrega de premios, es verdad que es un poco, tiene un punto un poco informal, tampoco es muy tal. ¿Cuál sería? Porque aquí a veces nos perdemos un poco de, con ese miedo de vamos a ir vestidos de más. Yo creo que en este tipo de gala que no requiere una etiqueta tan marcada como puede ser otro tipo de entrega de premios, y más además pensando que el tipo de premiados o asistentes tienen más que ver con el mundo del deporte y que por lo general suelen adoptar unos looks más informales, ahora mismo yo creo que un blazer de cuadros con camiseta o camisa es top. Bueno, pues ya nos queda ahí como apunte. Y vamos ya a meternos de lleno en la alfombra roja, una de las últimas que se celebraron, que es la entrega de los premios Fotogramas de Plata.
Bueno, pues veíamos así, tenemos una visual de esa alfombra de los premios Fotograma y de nuevo todos los nombres conocidos del mundo del cine pues ahí haciendo, posando en el fotocall con estilazos. ¿Qué os ha parecido así en líneas generales? Hay una cosa que a mí me gustaría destacar y es que aunque hay firmas internacionales, hay mucha presencia de diseñadores españoles, Second Skin, Encinar, Dolores Promesas, que es algo muy de agradecer también que el mundo del cine, de la televisión, se vincule con marcas españolas, Pedro de Hierro, en fin, que está muy bien esto. Y está muy bien porque también lo que decimos siempre, ¿no?, que es una forma también de ver un poco la moda española sobre... en un fotocall que muchas veces se nos escapa un poco, sobre todo estos looks que son así tan de fiesta y tan marcados y que no son los habituales de las marcas, ¿no? Yo creo que pocas sorpresas, no quiero decir pocas sorpresas, los que sabemos que nos van a gustar nos gustan siempre y los que no pues ya no nos gustan. ¿No os ha sorprendido a nadie? ¿Alguien que esperas que te suele gustar y dices, caramba, con lo que me gusta siempre y aquí no, o al revés? Yo todas estas pocas sorpresas, ¿no? Sí, yo para mí ha habido pocas sorpresas, es decir, ha habido gente que no me ha gustado, pero ha habido pocas sorpresas. Sí, ha habido sorpresas en modelos, en determinados modelos, que me han llamado la atención, pero... Porque fíjate, a mí esta pasarela, justo esta gala, sí que me parece que ha tenido un poco de todo, que es como bastante, bastante sí, heterogénea, acostumbrados a que siempre estamos, bueno, se lleva la tendencia en blanco, hay una pasarela con muchísimos blancos y tal, y en este sí que, bueno... No, hay mucha variedad de color, hay mucha variedad de estilos, bastante traje, chaqueta, todo tipo de peinados, pantalón, lo que tal. Sí, la mayoría de la gente bastante peinada y bien maquillada, que es difícil, que hay veces que vemos galas que les falta maquillaje, les falta, hombre, siempre hay alguno que se pierde, ¿no?, en el camino, pero bueno, que la mayoría de la gente... Bastante bien, ¿no? Bastante bien, acertada o no, pero que van maquilladas, van peinadas... Y sí, se ve mucha diferencia de modelos y de estilos, eso sí. Un ejemplo es Bárbara Leni, donde a mí sí me gustaba el vestido, sin embargo, eché mucho en falta el pelo, que para mi gusto necesitaba otro estilo de peinado, porque a veces los despeinados, el efecto despeinado sí que es bonito, pero en ese caso es que es una que es demasiado y otra que no va acorde con la ropa. A mí me vuelve loca. Me da igual. ¿Ese efecto te gusta? A mí Bárbara Leni me encanta, y sin embargo, fíjate, yo voy más allá. Tampoco te creas que me encanta este Christian Dior que llevaba. A mí me encantó el escote. A mí me gusta cómo va. Yo creo que además justo le rompió precisamente lo que es el Dior, ¿no?, que es un vestido súper elegante. A lo mejor dices, le pones un moño a ese vestido y cambia totalmente. Pero justo lo rompió. Pero un look despeinado puede ser el pelo trabajado, que se vea que sí, realmente... que se vea despeinado. Exacto, pero no despeinado. A mí me gustó, a mí me gustó. Punto, está despeinada, punto. A mí me gustó despeinada. Alfonso, te toca desempatar. No, yo opino lo mismo que Ana en ese sentido, porque es que a veces trabajar con ese tipo de looks despeinados tienen poca resistencia, entonces puede estar bien trabajado al inicio, pero no... En este ahí caso no es un bien. Despeinado demasiado despeinado. Exacto, ahí no, yo no lo veo bien ahí. El vestido muy bonito, pero ese bueno, puntito. Pues del negro al blanco y nos vamos con Nashua Nimri, que creo que a Alfonso le gustaba especialmente. Sí, a mí me gusta mucho porque ella va de Loewe y aunque aparentemente parece que no es el vestido más adecuado para asistir a un tipo de gala como este, en realidad ella sí va acorde a su personalidad, es decir, no imposta nada, no se pone un vestido, no, es ella y lo reconoce su estilo perfectamente, entonces en ese sentido es a mí me gusta. Y bueno, me parece que el vestido tiene muchas lecturas y vamos, quedaría perfecto también por la calle, pero vamos, yo creo que sí queda muy bien. Yo creo que no sé ver esas lecturas de las que habla Alfonso, pero bueno, sí. A mí me gusta el conjunto. Además, yo creo que acertó en todo, en cabeza, en pies y en vestido. A mí me gusta. De cabeza está muy bien. Yo creo que la combinación la buscó muy bien, sí, y lo hizo muy bien y se conoce, bueno, muy bien. Bueno, y es que además también nosotros siempre somos un poco defensores de estos, ¿no? Que a veces los modelos no te funcionan a lo mejor tantísimo en uno,
Sin embargo, sí que es verdad que cuando funcionan bien, cuando alguien los sabe llevar bien y están, ella los defiende, y siempre tiene ese plus de, bueno, no es que me guste especialmente, pero sí que me acaba gustando cómo claro. va. ¿No? Yo creo que es la esencia del estilismo, el saber llevarlo y el saber defender lo que llevas puesto. Es el equilibrio entre el estilo, sí. el outfit y la personalidad, y cómo claro. tú transmites eso. Si están descompensadas, no funciona. No, claro. Por eso a veces decimos, ay, es que parece que vas disfrazada, cuando sobre todo, esto no suele ocurrir tanto aquí, que siempre hay una mano un poco más de estilista, pero a veces cuando vemos en otro tipo de ceremonia, que la típica persona que va vestida de repente para la ocasión, pero que no está acostumbrada a llevar este tipo de vestido, sí. y no lo defiende. No funciona, no lo defiende. Oye, ¿y vestidos cortos o vestidos largos? Porque tenemos, por ejemplo, a Ana Castillo, que va con el típico vestido de... enciar un mini negro y tal. Es verdad que ella es guapísima, pero para estas galas pedimos largos, cortos. ¿Qué os parece? Yo, a ver, no puedo ser muy objetivo con ella porque me encanta tanto físicamente como lo que transmite en todos sus papeles. El vestido me parece precioso. Lo único que yo veo que falla un poco es que el cuello es demasiado subido y le acorta mucho la figura. Entonces, hace que la cara parezca más alargada, ella tiene la cara más redonda y aquí parece que la cara es más, no sé, Yo la veo guapísima. Bueno, encanta. Aquí Alfonso parte diciendo, no puedo decir, ¿sabes? le puede el amor. Sí, la veo guapísima y aquí sí que tenemos un despeinado, pero que está peinado. Entonces, sí que está un poco más trabajado, que tiene algo de ondas, pero bueno, la veo ideal. Me rechifla esa vitalidad que tiene en la piel, me encanta, porque a veces en los maquillajes, cuando son para algún tipo de gala en especial, como que se tiende mucho a matificar las pieles por los brillos, pero sin embargo me encanta la tonalidad de la piel. El maquillaje ideal, hecho en falta, como lo digo muchas veces, el tema manos y pies, porque me parece imprescindible en una sandalia tan descalza como esa, el que no lleve el pie un poco trabajado. De todas formas, el vestido, perdón, no es igual verlo ahí en la foto quieta, porque ese vestido tiene muchísimo movimiento con todo, sí, claro, con todos los flecos y demás. ¿Te gustó? Sí, lo único que yo cambiaría en ese sentido del estilismo es que me parece que el cuello es demasiado alto, entonces le ahoga. La ahoga demasiado. ¿Y qué os parece Inma Cuesta, que por ejemplo es una de las que siempre nos gusta, siempre la destacamos de guapa y va con ese súper escotazo de Dolores Promesas? A mí me parece que va perfecta, el escote es precioso, es espectacular, tiene un diseño maravilloso. Va bien peinada, bien maquillada. Yo es que no le veo un pero, aparte de que ella es guapísima, no le veo un pero. Le marca la silueta, me parece un vestido elegantísimo para una alfombra. Me parece espectacular. Y el hecho de que el escote se continúe hace que parezca mucho más alta, porque ella realmente es una chica muy bajita y la estiliza un montón. Todo lo que, contrario a lo que pasaba antes con Ana, aquí el acierto es total en ese sentido. Y volvemos a lo mismo que yo antes decía de Najwa, que esta chica también siempre tiene muy bien leído, claro, lo que... Por eso decía yo, que hay gente que no te deja, no te sorprende porque sabes que va a acertar. Pocas veces, yo creo que una vez creo que no acertó, sí fue una vez, pero siempre acierta. Esta niña se conoce muy bien. Inma Cuesta tiene como una belleza muy racial y entonces siempre explota mucho ese punto. Claro. Ya es curvilínea, claro. Sabes que entonces también... marca mucho, marca eso y tal, y sabe, por eso que sabe bonito, sacar, sí, muy bien partido, o está muy bien asesorada, me imagino que ambas cosas, la combinación de ambas, pero se conoce muy bien, sabe muy bien lo que le favorece y lo que la estiliza. Perfecto, ideal, lo dije en todos me encanta, sí. Bueno, y tenemos a uno de nuestros actores gallegos también, que está triunfando muchísimo gracias a su papel en Fariña, que es Javier Rey, que creo que eligió un modelo de Pedro del Hierro, ¿no? Sí. Él va también lo mismo, tal como es, con ese styling así de chico malo, la camiseta le da un punto muy a su favor, yo creo que acierta por completo con el outfit, el toque de la barba, el pelo, vamos, él es guapísimo y además sabe defender muy bien cualquier outfit. Que a mí, por ejemplo, me gustó mucho que eligiese justo esa camiseta para la
chaqueta cruzada, que no es tan habitual. Las chaquetas cruzadas siempre tienden a ponerle, o bueno, con jersey de cuello vuelto, o con camisa y tal, y este punto de camiseta que él defiende muy bien, no es tan habitual en un traje así. No, y además que el acierto de llevarlo desabrochado para restarle rigidez, está muy bien construido el outfit. Sí, sí. Aitana Sánchez Gijón, que también es una de las que siempre gusta, ¿qué os pareció en esta ocasión? A mí me gustó mucho, el toque de los bolsillos me parece ideal en ese vestido. El escote creo que es un vestido de Alejandro de Miguel. Ella además tiene bastante pecho y le favorece ese escote, es decir, yo creo que le da un toque juvenil ideal. A mí me gusta cómo va. Aparte me parece una belleza tremenda la que tiene, me parece una mujer bellísima. Fíjate, yo, para mí pincha este. A mí me gustó. Pues no me hace. Me gustó mucho el detalle de los bolsillos. Es una tontería. Bueno, yo creo que los bolsillos, sobre todo a este tipo, yo soy muy de bolsillos en las faldas, sobre todo en las faldas así muy armadas, porque creo que le da un toque muy desenfadado, sí, y le queda muy bonito. Pero a mí, no sé por qué, no me convence nada el estilismo de Aitana de esta vez. Es de las que siempre me suele gustar, ¿eh? Pero no me convence nada. Quizás a mí el fit sí, el color del vestido con eso, con ese toque así un poco dorado, tal como tiene la piel tan blanca. Yo la veo guapísima de cara. De cara está guapísima, pero... Muy guapa, muy acertado todo. El vestido no es de mis favoritos, pero no lo veo mal. Y el tono es lo que comentas tú, la gente que es más blanquita. El color así como dorado no es imagino también el color. Que a lo mejor hay que verlo en directo, ¿sabes? Porque no es lo mismo el tono de piel, las luces, sí. Todo también hace que varíe mucho, ¿no? Sí. Cuando lo ves en foto. Entonces, bueno, a lo mejor en directo pues cambia totalmente. A ti ya sé que no te gustó. Yo de cara la veo guapísima. Es de las veces que menos me ha gustado a mí personalmente. Es como que el vestido está bien, pero le falta un algo para mí, ¿eh? O sea, en mí le falta un algo. Falta un algo. No me convence mucho, ¿no? ¿Qué os parece Bayona? Cambiando totalmente de tercio. Que este sí que da poco lugar a la sorpresa, ¿no? A mí me gusta, es que a mí me gusta mucho ese tipo de corbata negra, traje negro, todo negro, ¿no? Siempre va igual, pero me gusta. A mí me gusta. Lo mismo, se conoce, sabe que le queda bien y no arriesga. Ya, es un nombre muy... Es un clásico. Sí, no, y un clásico, digo, en la forma de vestir. Sí, y además es que el problema está en que él es muy bajito, entonces, claro, tampoco se puede permitir hacer muchas combinaciones de color porque, lógicamente, lo hacen todavía más, parecer más, claro, más bajito. En ese sentido, apostar por unificar el color, un total look en negro. Bueno, que a veces ya, si lo tienes muy pillado, que este es tu punto, casi mejor, ¿no? Sí. Bueno, y ahora también yo creo que una de las más discutidas que todo el mundo pone, que ha estado muy bien, pero yo creo que era uno de los looks más diferentes, era el de Juana Acosta, que eligió pues un traje pantalón en tono rojo de Carmen Marchi, totalmente diferente, ¿no? ¿Qué os pareció? A mí me encantó, y además competía en rojo con Silvia Marti y Ibai Santa, y desde luego se lleva la palma. A mí me encantó. La veo muy acorde, el maquillaje, el complemento que lleva, me encanta, me gusta. La chaquetita corta, me gusta. Uh-huh. Hombre, elegí un pantalón, ¿no? Un poco acampanado, la chaqueta torera. Ella es una mujer muy racial, sabe que el rojo le favorece. Es decir, otra de las que no sorprende porque se conoce muy bien ella misma y sabe que va a acertar. Sí que me sorprendió el look. Claro, yo para este tipo de alfombra, era lo que te iba a decir, no lo sé si me gusta o no, me gusta el look en sí, pero a lo mejor para esta alfombra quizá no hubiera elegido este tipo de look, pero sí, sí me gusta cómo va. Es arriesgado, claro. Pero también a veces agradeces que alguien te rompa un poco diferente. El horizonte, sí, de expectativas y digas, bueno, diferente. Sí. Vaya diferente. Sí, va diferente a como suele ser ella. Cayetana Guillén Cuervo, que también es otra de las que... Me encantó que... con ese vestido plomo, estaba guapísima, peinada, maquillada, ese gris plomizo plateado, me parece divino, divino. Además es otra mujer de las que me encanta.
Me parece maravilloso. Cualquiera le dice que no a Carmen, sí, que esta no, no, la ha defendido no, con pasión. Pero en este sentido yo también la defiendo porque también es otra persona que a mí me gusta mucho. Y lo que me pasaba antes con el dorado y el tono de piel, aquí el contraste pues realmente la favorece muchísimo. Sí, destaca mucho su tono de piel, el tono dorado que tiene. Y además de cara está guapísima. Bueno, pues está claro que Cayetana sí. Y Alba Galocha, que también era una de las discusiones que teníamos aquí, a ver en qué nos quedamos al final, con la modelo Alba Galocha, que va con vestido de... Yo creo que aquí no puedo opinar lo mismo que Carmen, porque a Carmen le encanta. Ellas dos ya estaban ahí discutiendo que sí, que no, que sí. A mí el vestido me parece una maravilla. Quizá el maquillaje ella la haya... Pero es lo que decimos, ¿no? Las luces... Que esté demasiado blanca en cuanto al maquillaje y el peinado a lo mejor tampoco le favorece excesivamente. Yo la veo muy desnuda de cara. Pero desde luego el vestido es espectacular. A mí el vestido parece impresionante. A mí personalmente me gusta, teniendo incluso en cuenta que es con las aberturas asimétricas que no suelen gustarme, así me parecen difíciles. Sí, a mí tampoco me suelen gustar. Y sin embargo me gusta. Pero tengo la sensación que la parte de arriba del top le queda, no le asienta bien. Le queda como floja. Esta es mi sensación personal. Sí, pero los pliegues que hace en el pecho sí que dan un poco de... Tiene demasiada holgura en el vestido. Puede ser. A mí me gusta mucho ese toque frenchy que da, así un poco recuerda a algunos looks de Jane Birkin y a mí sí me gusta. Esta también ella tiene esa languidez y le va muy bien al vestido. Al vestido, sí. ¿Y Mikel Sparve, qué os pareció? Es correcto. Sí, políticamente correcto. El toque azul, pues bueno, le quita este toque clásico del negro siempre, pero bueno, está correcto. Que es verdad que le quita el toque clásico del negro de siempre, pero ahora vemos cada vez más azules y ya casi es el nuevo negro. El azul es el nuevo negro en Caballeros, ¿no? Bueno, a mí la combinación del azul con el negro me encanta. Vale, sí. Y no, hay bueno, volviendo ese toque de la barba y el pelo con el toque en azul le da mucho rollo. Si fuese afeitado y con otro peinado se quedaría a medias, sí, pero así le... Pero así le da así ese puntito, sí, yo ¿no? Creo que, sí. Que también es uno de los toques que siempre estamos viendo a ver cómo van y sin embargo en ellas nos fijamos muchísimo en el peinado que llevan, en el maquillaje y en chicos, es verdad que en la sección masculina nunca hacéis comentarios sobre, pero fíjate que mal va peinado, o fíjate que... No, siempre parece que pasa más desapercibido. Últimamente los chicos están mejorando y mucho, ya lo dijimos la alfombra pasada, la anterior, y en los Mestre Mateo, y están mejorando mucho los chicos. La verdad, pero es verdad que no comentamos tanto esa parte de como de bueno, completar el estilismo. Bueno, porque la mujer como ¿no? que es más llamativa en sus estilismos, ¿no? Dentro de lo que es la cara se puede jugar con muchas cosas, pues el labio, los ojos, el peinado, ahí tiene más, los complementos, da un poco más de juego, pero sí, los tenemos un pelín abandonados. Un poquito abandonados, sí. Menos mal que vino Alfonso y ya nos pone las cosas en su sitio. Félix Sabroso y Jean Fornés, que yo creo que es uno de los looks más llamativos en masculino porque apostó por las transparencias y difícil, ¿no? A ver, claro, es complicado, no es apto para todos los públicos y primero porque tiene que acompañar el cuerpo al enseñarlo tanto y segundo porque defender un outfit de ese tipo uno tiene que estar muy seguro de sí mismo. Yo lo veo arriesgado. Ahora, bueno, en un acto de este tipo, también uno, si no ve este tipo de cosas, pues parece que las echa de menos, claro, ¿no? Siempre tiene que haber algo así, pero bueno, es muy, muy arriesgado. Es difícil. Es difícil de comentar, es muy atrevido y si decimos nos encanta, yo creo que mentimos, pero sin embargo, si digo que no me gusta, pues como que también estoy mintiendo. Opino como Alfonso, que a veces nos gusta ver así algo más explosivo y no pues la rutina de siempre. Bueno, Greta Fernández, ¿qué os parece? Porque también es un look un poco diferente, ¿no? Pese a que es un vestido negro y ajustadito y tal. Estas aberturas tan estratégicamente colocadas tampoco es fácil de llevar. ¿Qué os ha parecido?
A mí personalmente me gustó porque veo un vestido pues atrevido, pero es que veo que va con toda su personalidad, ese pelo corto marcado, pues las cejas muy marcaditas, y si nos fijamos un poco más vemos que pues las uñas también son muy puntiagudas. Es un look así muy, muy atrevido. A mí todo en conjunto me gustó. Lo hablaba antes con Alfonso, que creo que el collar pues que es lo único que quizás pues ahí no acabe de lucir lo que tendría que lucir. A mí me parece un look agresivo. Yo les dije, a mí no es que no me guste, es que creo que está un poco pasado, porque todas esas aberturas, esos asimétricos, se llevaron mucho de hace un año o dos años. Entonces me parece que esperaba algo distinto, entonces como que ya está como muy visto, pero no es que no me guste tampoco, pero como que ya no me hace gracia. A mí me pasa también que yo creo que lo defiende bien, pero también me sobra el collar, no entiendo el collar. En este look no entiendo el collar directamente. Es una cantidad de información en la misma zona totalmente innecesaria. El vestido tiene tanta potencia que puede gustarte más o gustarte menos, pero tiene mucha potencia, y el collar ahí además juega con unas formas, el vestido juega con unas formas muy, muy verticales, el collar redondo para mí sobra por completo en este vestido. Look. Y Ana Morgade, que también fue una de las que ha estado así en el punto de mira con detractores y seguidores. Es ella. Ella va así. Ella suele ir así, o sea, es exagerada. El legging con la sobrefalda, claro, tan voluminosa, la parte de arriba de... Ella es una mujer exagerada, entonces yo creo que es ella. A mí particularmente no me gusta casi nunca, porque la veo muy exagerada, pero bueno... Sí, está exagerada, pero lo lleva muy bien, ¿eh? No, es su estilo totalmente, sí. Es decir, ella es así. No, pero bueno, a mí no me gusta, particularmente no me gusta. Creo que hay tantos outfits tan, no sé, creo que es demasiado. Se podría sacar más partido. Sí. Yo también. ¿Y Dana Paolo, qué os ha parecido? Pues yo la vi guapísima, quizás porque por los tonos que le favorecen un montón, el flequillo me rechifla, el estilo de maquillaje me encanta, porque a mí me encanta el maquillaje con mucha luz y realmente se le ve un maquillaje con luz, y luego me gusta mucho que se juegue con el tono del labio a juego con el vestido, y a mí realmente yo la veo muy favorecida. A mí el vestido también me gusta mucho, tan vaporoso, le sienta muy bien realmente, y un acierto el flequillo postizo. Sí, estáis ahí con los flequillos. Y Mina Mina, ¿qué tal Mina? Que también es uno de los estilos más diferentes que hubo, porque sí que hubo algún pantalón. Pero bueno, en este punto de pantalón con un top así de fiesta, yo creo que es... A mí me rechifló, porque es un estilismo que yo me pondría. A mí me gustó mucho cómo iba. Y todo en conjunto, el maquillaje, lo que es el top, con ese cuello, ¿cómo se llama ese cuello? Bardo. Pues a mí me gustó mucho, yo la veo muy favorecida. Yo me encanta el outfit, pero no sé si aquí se queda un pelín corto. Quizás para una cena algo sofisticado, pero aquí la veo que se queda un pelín corto. Que no es el adecuado para... Fíjate qué curioso. Y a mí, sin embargo, creo yo le veo más punto fiesta. Yo a este, por ejemplo, que al de Juana Acosta, que a mí me ha pasado un poco como... Que me encanta. Aquí me gusta el top. El pantalón no me dice nada. ¿Os parece más fiesta el de Juana Acosta que este? No, es menos fiesta el de Juana Acosta. A mí lo que me pasa con ella, con esta chica, es que la veo que el outfit le pone años encima. Uh-huh. Es quizás, no sé, yo lo veo sí. que le aporta... Poca frescura. Poca frescura, sí. Sí, un poco encorsetado a lo mejor. Y luego también viene Belén López, por ejemplo, que lo tiene todo lo que se lleva, todo lo tiene ella puesto. Que no sé si os gusta o no os gusta en este punto de falda con talle alto, cola, la blusa con
lunares. A mí completo no me acaba de enamorar, pero sin embargo la blusa, ese lazo enorme me encanta, el flequillo hacia un lado, el moño, el maquillaje, ese labio rojo, a mí en general me gusta. Lo que pasa es que la falda no es lo que me acaba de encajar, pero la blusa me encantó, con esas hombreras grandes. Yo, aislándolo, me gusta todo. Todo junto me da que es la Casa de la Pradera. A mí me parece un look muy afrancesado, ¿no? Finales de 1800, 1900. A mí me pasa así, lo mira aislado, claro. Puede aún, va. Pero sí. Así todo junto es como... Me parece un cuadro allí, ¿no? En el Museo del Louvre, ¿no? Sí, pues, sí. Sí, me parece un look. La blusa es divina. Sí, es todo divino. Pero junto no funciona. Pero junto no, junto no, no claro. Divino, pero... Sin la falda. Que sí, que sí. ¿Cómo no le puede gustar esa blusa? Es divino todo, pero ahí no. Claro, pero esa misma blusa, la pones quitando el lazo, esa misma blusa te la pones por el día con denim y unas deportivas y estás ideal. Sí. Sin el lazo, vale, me quedo con la copia. Pero claro, con la falda. No, no, es como... Llegas al parece al... recién salida de un cuadro. Sí, le cambias el peinado y es un disfraz. Sí. Me ha gustado mucho cómo lo has defendido. Vamos a apostar por las uñas negras, que están de moda y lleva las uñas negras. Y Elena Furiase, por ejemplo, de Isabel Sanchís. Esas son las que tenía yo poco agraciadas. No acertó, yo no sé si es porque acaba de ser mamá y no se encontraba con ningún modelo, pero desde luego para mí no ha acertado, ni con el cinturón. Esa parte de la falda de flecos, ni los flecos que extraños. Vienen con locura, pero que no ha acertado, ese tipo de fleco no le favorece. Yo creo que está muy poco favorecida. Yo creo que es guapa esta chica. Es muy guapa y yo creo que se sabe sacar partido muy mal. Porque pocas veces yo he visto a esta chica que hubiese acertado. No me gusta como los estilismos que saca. No se conoce, o no se busca, o no está bien asesorada, pero no se conoce. Yo creo que la parte de arriba es un poco lo que afea el look completo, ¿no? Como que muy fresco para abajo, pero sin embargo demasiado tapado y demasiado abajo, negro hacia arriba. A mí ni abajo. A ti por ningún lado, vale. Sí, yo creo que toda la energía la consumió en la elección de la falda y dijo, y para arriba, pues. Me pongo cualquier cosita. Bueno, y ahora viene, siempre lo decimos, que a lo mejor en ese estado de estar embarazada, ese estado de buena esperanza que se decía, es difícil, más difícil vestirte, pero ya si estás, Sara Sálamo, apostando por el amarillo. Esta la juntamos con el palomo de la semana pasada, que llevaba la Pamela en amarillo y el abrigo, y pueden hacer la pareja ideal, vamos, la pareja del año. A mí no me gustó, no le favorece, el volumen la hace aún más voluminosa de lo que es, marca la cintura, que también pues aún marca más los volúmenes. Para mí... Que a ver, es cuando puedes marcarlos, estando embarazada. Sí, me sacaste la palabra de la boca. Ya, quieres ir de embarazada, sí. Que yo creo que quiere, porque siempre está... Sí, pero es raro en esta foto, ¿eh? Sí. Porque yo siempre que la veo últimamente haciendo un fotocall, siempre se está abrazando la barriga, ¿no? Pero hay otras formas de mostrar el embarazo. Yo aquí no sabía ni que estaba embarazada, fíjate, no me da la sensación de que esté embarazada. No me digas eso. Yo no sabía que estaba embarazada, me estoy enterando bueno, ahora. Bueno, yo tampoco, entonces, ¿eh? Entonces, a mí me parece que resalta los volúmenes muchísimo, que tú lo puedes resaltar si estás embarazada, pero de otra manera, haciendo de ese embarazo algo bonito, y a mí me parece que va horroroso. Bueno, este Dolores Promesas amarillo, Alfonso. Bueno, a ver, yo creo que también falla un poco el peinado, se queda a mitad de camino, y posiblemente en esa situación yo hubiera escogido un color un poco más suave. No está muy bien escogido tampoco con los tonos de tono de cinturón. Pues no le miréis el color de uñas. Yo ya no veo desde aquí. Ah, es un... Sí. Es que realmente la mano, yo siempre insisto con la mano, pero realmente sí juega un papel muy importante a la hora de cuando estamos haciendo un look completo, ¿no? Donde, y ahí lo vemos perfectamente, un vestido totalmente amarillo y de repente nos encontramos con la mano con un azul hielo y por encima metálico. Sí, que parece que ha querido jugar con uno de las franjas sí, del cinturón. Cinturón, pero que es totalmente innecesario. Esto no, queda sí. Un poco así de cuando de modé. Sí, está totalmente pasado. Sí, es, además con tanto color en el vestido, con tanta información en el cinturón, ya es suficiente. Es suficiente, más que suficiente. Pues en el otro extremo, una de nuestras gallegas, María Castro, que eligió ya la sobriedad del negro.
¿Qué te pareció Alfonso, que era de los dos? A mí me encanta cómo va ella. El vestido le sienta increíble. El peinado con ese vestido todavía lo realza más. Y al parecer la espalda del vestido es... La espalda del vestido es precioso, porque además por delante, bueno, a ella le queda muy bien, ¿no? Pero tiene un escote súper bonito para meter este... pero quiero decir, es sencillo, el vestido es sencillo. Es muy sencillo, sí. Y por detrás, la espalda es espectacular, entonces yo creo que fue un acierto, porque, bueno, es un black dress, pero muy elegante. ¿Cómo es la espalda de este vestido? Es como, yo no sé si es encaje o no, pero es como si fuera un encaje. Ajá. Es preciosa, es ideal, pero no sé exactamente si es encaje porque no te da tiempo a... Pero es como si fuera pues un encaje de bolillos, toda la espalda, precioso. Y acabamos ya con el tocayo, Alfonso Basabe, sí. Que también es uno de nuestros looks elegidos. Sí, él no falla nunca, realmente todos sus outfits, tanto sea en la alfombra roja como en el día a día, siempre va perfecto. La única pega que yo le pondría en este caso es que la elección de los calcetines es o no los lleves o llevo un calcetín negro. Eso que se queda a mitad de camino. Sí. Ni arremiso. Sí, no, está totalmente fuera de lugar. Pero el resto impecable. Volvemos a lo mismo también, el peinado, la barba le dan rollazo al outfit y después la camisa un poco desabrochada. Bueno, es que él en ese sentido tampoco falla, sabe perfectamente, conoce perfectamente su cuerpo, sabe lo que le sienta bien y tiene mucho rollo. Es que está muy bien este punto de llevar a lo mejor un estilismo mucho más clásico, ¿no? Lo que puede ser, bueno, pues la parte de la chaqueta blanca de smoking y tal, con el pantalón, y luego darle ese pequeño toque que le das, pues justo eso, ¿no? Pues la barba, tal, el llevarlo abierto, ese punto que te hace estiloso, ¿no? Que es la diferencia entre claro. Bien vestido y además es que las barbas bien cuidaditas, la verdad es que dan mucho juego, dan juego. Bueno, es un poco lo que te pasó a ti el año pasado con los elegantes, ¿no? Que era como el... Va genial, pero además es diferente, ¿no? Que a ver, es que hay una diferencia entre ir vestido y ir estilizado. Entonces, vestido, bueno, claro, te pones un traje que sea de tu talla, que sea el color que te favorece con la camisa y estás bien vestido. Pero, como tú va a haber 50, los 50 que escojan un traje van a ir igual que tú. Entonces, esos toques con la barba, con si desabrocho un botón, si abrocho uno, un poco los pocos complementos que un hombre se puede permitir, son los que van a marcar un poco la diferencia. Y ahí fue donde vimos que tú tenías rollazo. Bueno, ¿quién fue así, ya para dar una nota, qué creéis que es el que mejor iba vestido o vestida? Hombre, yo me quedo con María Castro, con Ima Cuesta y no sé si me olvido de alguien más, pero... A mí me gustó bueno, mucho. Y Bárbara Leni, claro. Me gustó mucho. Y Cayetana. Uy, te quedas con muchas. Sí, 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 me quedo con muchas, sí, sí. Cayetana a mí también me gusta mucho. María Castro también es lo justo. Es lo justo, y, no. Sí. Pero es que además es el conjunto, es lo que estaba diciendo Alfonso, ¿no? No es solo un vestido, es que saben pies, cabeza. Cuando algo te llama la atención por todo ello, no, que no le empiezas a encontrar, es que ese peinado no le queda bien, es que. Porque entonces empieza a fallar algo en el vestido, en todo. Entonces, el conjunto es que van perfectos. Yo me quedo con Ima Cuesta y Ana Castillo. Mira, dos looks súper diferentes, además. Súper diferentes, sí, pero cada una veo que lo defiende a su forma, pero bien. Y de hombres, Alfonso Basabe, claro. Pues con él acabamos, precisamente. Muchísimas gracias a los tres por hacer conmigo este repaso de la alfombra roja. Y nosotros vamos ya a continuar, hacemos también repaso ahora de las noticias que aparecieron esta semana en las revistas del corazón. Pues tiempo ya para repasar todas las noticias que aparecen en las revistas del corazón y yo no sé si vienen un poco más moviditas esta semana que la anterior. Laura Pérez. Hola, buenas noches. Un poquitito más, pero tampoco demasiado.
¿No demasiado, Rosa? Yo creo que no. Yo creo que la mayoría de las cosas ya las anticipamos la semana pasada, porque somos muy avanzados. Sí. En grado avanzado, lleno un pulito. Muy buenas, Ana. Estaba diciendo lo mismo, porque ya estamos conectadísimos. Sí. Vamos tan adelante, estamos tan adelante con la información que, claro, después sacan las revistas y lo hemos contado todo. Claro, por eso vamos a contar hoy lo de la semana próxima. Bueno, yo no sé lo que será la semana próxima, pero no sé yo. La semana pasada descubríamos aquí, hablábamos del nuevo amor descubierto de Alba Carrillo, que estaba con tipo... Qué poco le duró. Y que ahora ya no está con tipo, o sigue no, con tipo. No, ya no sigue con tipo. Ya la mandó a paseo. Nos estamos conociendo, lo voy a defender a muerte. Ya se conocieron. Es una bonita ilusión. Se conocieron demasiado rápido, sí. Y en una semana Alba Carrillo está hundida y decepcionada. Contarme eso. Creo que la pusieron a pampedir en todas las redes sociales. Que la culpa era suya, el fútbol y todo eso, ¿no? Que no hay derecho, ¿eh? Porque no, eso cacharon, tampoco las cosas del César, lo que no es del hay derecho César, porque César. Además, no. Oye, si juega mal el muchacho, juega mal el muchacho, claro. Que se cargue él con su poca habilidad, claro, con el balón. Bueno, claro. Ella pensaba de salir con un chico, con el portero, y de repente se encontró a salir con todo el equipo. Era plantilla. Alba más 11, más banquillo, más entrenador. Alba es mucha Alba. Bueno, ella dice que la pusieron verde, que eso no es justo, y ahí es por supuesto que claro que no es justo, pero a ella lo que le molestó es que él no saliese en su defensa. Yo creo que Alba esperaba, para Alba ya fue como, es mi próxima relación, soy la novia de puso demasiada expectativa. Claro, y yo creo que él a lo mejor no la veía tan novia. No, a lo mejor. Y ella, bueno, pero ella dice que fue ella la que le dijo aire. Ella dice que le dijo... Es que él no le dijo ni aire, él no la volvió a llamar y punto. Ya. Yo creo que si hubiese esperado una semana más, que ha ganado, no sé, creo 4-1 o algo así, hubiesen dicho, mira, al final se va a convertir en una mujer. No, pero resulta que la dejó cuando ganó y ganó. El domingo dijo, mira, me están poniendo verde y tú no dices nada. Pues ahí te quedas, tipo. Y él no dijo nada. ¿Por qué no dijo nada? Porque estaba entretenido ligando como liga, porque parece ser que liga pues a través de Instagram, de Twitter, no liga... Liga así, pues cuerpo a cuerpo, echa, cuerpo, claro, a cuerpo. Lanza unas cuantas frasecitas monas a todas las chicas que le parecen guay y las que conteste, pues va tirando el anzuelo y va cogiendo. Entonces, creo que además de estar tirándole el anzuelo a Alba, se estaba tirando simultáneamente a tres más. Claro, es que antes de encontrar al príncipe azul hay que besar muchos sapos. No, pues no, pero ella debe de besar bastantes sapos. Bueno, él ranas, le salieron ranas bastantes. Ahora a ver también si encuentra la princesa. Un poquito de profesión, que sean todos los tres deportivos. Hija, no sé, un presentador, un cantante. Bueno, sabes que a ella le gustan deportes. Que a la madre le cazaron haciendo unas declaraciones en contra de Basile, y entonces hubo llamada de Telecinco, Alba diciéndole que a paseo. Pues le queda Antena 3 y la televisión española. Sí, la nacional. Pero ella realmente ahora está trabajando en televisión española. Sí, o sea que sí. Ella está trabajando en el programa de Onega, ¿no? Sí. Y bueno, y también en Ya es Mediodía. No, el de Onega es de Telecinco. Ese es Telecinco. Es de Telecinco. Sí, claro. Entonces la echaron, pero creo que ya la volvieron a admitir. Debió de ir a llorar ya está, ya está en su casa. Y habló, dio las declaraciones, al final... Pidió perdón, pidió disculpas... Perfectamente, ¿quién es la madre de esta mujer? ¿Cómo sabíamos quién era la madre de Aida Nizar? Sabemos las madres. Las mías. Mira, a Basile directamente entonces, le dio miedo. Dijo, mira, hay que dejarlo. Somos guardia civil, esta mujer... No me la madre y venga, en serio. Y entonces dio unas declaraciones bastante desafortunadas... Y con Basiles no hay que meterse porque no. Que se lo digan a María Teresa Campos. Gili. Claro. Que había subido tres puntos. Por tres puntos de audiencia. Así empezó María Teresa Campos. Le cortaron las piernas a María Teresa. Ya ves. Pobre, aún sigue esperando en casa un programa que nunca verá. Pero la venganza se sirve fría. Y a lo mejor Basile, precisamente, pues por venganza. Por eso, sí. Claro. Así que cuidadito, Alba, que sí. Otros tiempos vendrán. Debió tener una buena conversación con su madre para decirle, mamá, cállate la boca, que vamos. Bueno, la semana pasada creo que también hablábamos de Arantxa Sánchez Vicario, que aparecía en unas fotos
muy, en actitud al menos en las fotos, pues muy distendida, como cordiales con su ex marido, con el que había tenido esa separación tan cruel y tan sangrienta y de la que parecía que estaba tan tocada. Pero hoy en las, o sea, esto lo comentábamos la semana pasada y de repente ya sale la portada de Lola dedicada a Arancha, en la que habla al fin de ese drama de su vida y aprovecha para pedir perdón pues a su padre, con el que mantuvo una relación al final muy mala por todo su tema de la boda, con su hermano Javier, con el que tampoco se hablaba. Le pide perdón a su madre, que, con la que ahora ha acercado posturas y se ha dado cuenta que una madre siempre está ahí para apoyarte. Pero bueno, de repente habla y hace unas declaraciones muy duras de su ex, de una persona por la que dio todo, por la que se peleó con todo el mundo, por todas esas cosas, y que se ha sentido traicionada y además... Doblemente, que no supiésemos, sí, pero doblemente traicionada sentimentalmente y económicamente, claro está. Y yo lo que creo es que ahí le ajustaron las tuercas en casa, porque yo creo, porque ella dice que esas fotos de la semana pasada que las envió Santa Cana, las envió él a una revista y debió de escoger pues la foto en la que, salen los dos, que se veían como más amistosos, y su madre le vio decir, pero nena, ¿qué? No era que ahora con él ya nada, y estas personas. La sensación que siempre hemos tenido con Arancha es que estaba enamoradísima de él, absolutamente ciega de amor, nunca mejor dicho, pero en la ruptura se la veía no despechada con este punto de fuerza, sino absolutamente hundida, porque seguía enamorada de él, ¿no? Y yo creo que es como este juego que puede tener él, que a poco que te den... Sí, tú ya te... Y yo creo que sí, que todavía, a lo mejor. Es que esta mujer, me recuerda, siempre lo pienso, si Rosito tuviese que cortar con Fidel, volvería al clan. Lo que le pasó a Arancha. Sí, sí. No lo sé, Arancha, ¿sabes qué pasa? Entregadas. Pero es que yo, ¿sabes qué le pasó a Arancha? Que no vivió. Gira en torno a eso. Arancha no tuvo vida, porque siempre estuvo pegada a su madre, iba a los torneos con su madre, nunca salió con unas amigas, nunca tuvo relación, y salió de eso a su primer marido, que era su entrenador. Pero o sea, nunca vio nada, ni vivió la vida. Y entonces siempre fue como dependiente de otra persona. Sí. Y entonces no sabe desenvolverse sola. Una persona de su primer marido, que era, creo recordar, un periodista deportivo. Pero que tuvo un noviazgo como mucho más largo, pero muy apegado a sus padres, porque eran los que viajaban con ella. Y ese matrimonio, ¿cuánto había durado? Muy poco. O sea, muy poco. Sí, ¿no? Bueno, pero bueno. Y es como que siempre se quedó así, lo que dices tú, que nunca a lo mejor tuvo, ¿no?, una vida. Siempre tuvo una personalidad un poco, no sé, que estaba, vivía por y para el tenis, y realmente nunca tuvo una vida. La cogieron de Barcelona, la metieron en Marbella, en este club alemán, que tuvo que aprender hasta alemán. Sí. Y ella nunca tuvo opinión. Una vez cada... un mes y medio. Efectivamente. Es decir, y esto, toda su adolescencia te va a marcar, sí, carácter introvertido, un poco claro, aislado. Claro, porque ahora ella nunca tuvo opinión de nada. Es así. Pero volviendo a la revista, esta revista sí la reconozco, es actual, pero las imágenes de la semana pasada podrían ser imágenes extrapoladas de un hola o de un lecturas de hace 5 años, porque era incomprensible estas imágenes con esta tarta tan bonita, con Arancha, todos sonrientes, los niños con sus mejores galas. Es que era un poco curioso, pero sí. Estas dos personas se van a separar, de verdad. Bueno, pero yo te digo esto que a lo mejor... Sí que lo reconozco. A lo mejor él es muy maquiavélico y estuvo esperando y sacando mil fotos para encontrar unas que realmente dicen le gustase. Que la psicóloga les mandó, les dijo que deberían, les recomendó que fuesen al cumpleaños los dos. Vale, muy bien, por la niña vas al cumpleaños los dos, pero había que estés, que no se ve nadie más a su alrededor y los dos allí con las medias noches, la tarta y el no sé qué, eso es así como un preparado. Es que es un preparado. Yo te digo que él sacó 100.000 fotos y entre las 100.000 estuvo ahí buscando las que realmente le convenía sacar en la tele. Él le habrá dicho, bueno, pues por los niños vamos a ver qué hace, que vean que nos llevamos bien y tal, y después él las vendió. Pues bueno, como hizo siempre. Y para Lola. Sí, pero él es un... yo creo que él es un personaje con una mente bien retorcida y es un tío es maquiavélico. Bueno, ya se lo avisaban a Arancha, pero claro, ya no lo veía. No.
No, porque sí. Me imagino que las distancias, fuera, me imagino que en las distancias cortas se trabajaría bien a ella, sabiendo que era una persona con una personalidad muy débil y muy fácil de embaucar, y dijo, esta es la mía, vamos. Sí. Le sacó la pasta, la otra, y después se fue con otra. En fin, bueno, parece que hay tensión entre Eva y Lourdes. Las cuñadas se llevan bien, mal o regular. Horribles. Se llevan horrible, yo creo. Yo creo que hay más tensión de lo que se dice, fíjate. Ya me pega, porque que no, ni una ya. Es rarísimo. Si se llevaran como dicen, que no se llevan mal. No se llevan mal y no conoces a tu sobrino, hija, que va a cumplir. Bueno, no sé. Que lo conoce, ¿no? No. ¿Cómo no lo va a conocer? Pues no, lo conoce Cayetano a su al sobrino, a Curro, me refiero a Currito. El pequeño, el nuevo. Al nuevo. Al de Lourdes y Fran. Y Fran. Fue Cayetano, claro, Cayetano fue a verlo. Tiene unos meses. Pero ¿cuántos hijos tiene? Tendrá tres meses. Sí, por ahí. Pues mira, fue Cayetano a verlo en dos ocasiones, pero él solo. Porque ella por compromisos laborales no pudo. Pero hija, ella va bastante a Sevilla, viven en Sevilla, coinciden pues, como para ir a ver el sobrino. A ver, puede ¿no? por un compromiso, por un compromiso profesional, no te coincide de ir a un cumpleaños, a un bautizo. Ya. Claro, pero no ir a verlo cualquier día. Pero ir a verlo cualquier día es imposible. De hecho, mira, él estuvo esta semana pasada en Sevilla, en la semana de la moda flamenca. Ella fue a un desfile de un amigo, no fue al desfile de Lourdes Montes, su cuñada, que era inmediatamente después, y bueno, y ese mismo día también podía pasarse por casa de sus cuñadas. A ver, al niño ya de paso que estás en Sevilla, hija, tampoco es una cosa. Lo conozca el primo, yo qué sé. Bueno, está claro que eso es porque te llevas mal, si te llevas bien, eso no... Es evidente. A la pregunta que le hicieron los periodistas, ¿has visto a tu cuñada? ¿Habéis quedado? ¿Te va a ver? Dijo en plan, sí, nos hemos visto porque ella fue a recoger un traje de su amigo modista que había acabado de hacer la pasarela. Sí. Y se marchó, es un poco, sí. Tipo de, aunque sea por rollo familiar, sí, por compromiso. Sí, por compromiso. Sí, por compromiso, que no te apetece nada. Si no quieres jaleos familiares, compromiso, que no te cuesta nada, que dices, no me apetece nada, pero bueno, pero pues lo voy a hacer. Y la polémica está... La tierra, quiero decir, claro. Te además estás sentada, es un poco absurdo, y en esto, no, sin saber lo que pasa con ellos, que luego quieren quedar, no quedas, porque... O sea, para limpiar un poco tu imagen tienes que hacer este tipo de esfuerzos, me trago tu desfile, ¿no? Pero también es un poco absurdo por parte de ellas, porque Cayetano y Fran Rivera sí tienen una relación muy cercana. Muy buena relación, sí, muy buena como relación hermanos. De hermanos. Entonces las personas que vienen de fuera, ¿no? De como es parejas... Bueno, ahí fue Carmina, ¿eh? Pero mira, si no quieren dar de hablar, lo que deberían es tragárselo en caso de que se lleven mal. Sí. ¿No? Que tragárselo y te quedas al desfile, pues te vas y así ya no das claro, hablar. Efectivamente. Lo que está claro es que se lleva, por eso te digo, mucho peor de lo que dicen. Porque si no tragas por esas cositas, es porque realmente no se aguantan. Dices, mira, yo por qué voy a ir a esta tía, no me da la gana. Bueno, ni por mi marido ni por mi cuñado. Efectivamente, que es lo que ni te digo yo un poco, ni porque no te aguantas y porque pasas. Pasas, o sea, quiero decir, te da igual lo que digan. Buen si rollito no ahí quieres, no hay. Buen rollito ahí no hay. Y además Eva dice, bueno, no tuve ocasión de ver a mi sobrino, pero cuando lo vea le voy a dar un achuchón muy grande. ¿Qué dices, tonterías, hija? Si quisieras darle el achuchón muy grande ya se lo habrías dado. Es bueno, mira, no me esperan que se lleven a matar, porque son todas unas petardas. Yo estaba esperando esto. Ya está bien. Yo estaba esperando esto. Bueno, Lourdes es una petarda, no me extraña que la otra tampoco es la alegría de la huerta. Son las dos tonterías. Podrían llevarse bien, pero son bastante petardas. No, pero son petardas distintas. Son petardeces distintas. Bueno, buen rollito con Terelu Campos últimamente. Tampoco parece que haya mucho, ¿no? Que a la mínima ella ya se mosquea. ¿Qué le ha pasado? A ver, Terelu lo que está es que necesita desconectar otra vez, porque la mujer no gana para disgustos. Es que todo le disgusta también, ¿no? Es que le disgusta todo a esta mujer. Claro, lo que pasa es que la hija le han dado un pequeño espacio en la red, en un programa de Empty Mad, que tampoco estamos hablando de... aunque sea un mañaneo a las 7 de la mañana en Telecinco, un espacio en la red, que cuánta gente lo ve. Es decir, no lo veo ni yo que estoy conectado todo el rato, que he acabado todo. Que mira, que lo ves todo. Que lo veo todo, no lo veo ni yo. Y la hija dijo en plan que tiene planes de boda.
y ella se enteró en el plató de Sálvame y claro, le dio un disgusto a la mujer que casi le, dio, hombre, le hizo más daño que cuando vio que su hermana perdió el chapín. Tiene 18 años. Eso me encanta, eso me encanta. Esto fue incluso peor. Eso fue peor. Que no fue peor. Creo que fue peor que la hermana perdió 8 kilos. Que eso ya fue peor. Mira, la mujer, es que tu madre te da disgustos. Tu ex marido te da... Claro, joder, la niña tiene 18 años, ¿cómo no se va a disgustar? El mundo te da disgustos. Todo el mundo, pero relájate un poco, chica. La pobre no gana para disgustos. El mundo, por cierto, que cada vez está más lanzado con el mundo de la moda. Al estrellato. Otro desfile, otro desfile más. Dentro de poco lo vemos en las pasarelas de Milán, de Nueva York y de París. También es porque tiene modelos... De altura. Pero bueno, la ropa, yo la vi, sale en una revista, no sé si en Semana, esta semana, ¿no? Semana. Y realmente la ropa es ideal. Claro, y tiene también un traje de novia, prende estrella. Es cierto, el traje porque de novia. Si estás casada, que Laura dice que el traje que lleva María. Vete a la página del Mundo Rosette, que seguramente habrá una página web. Seguramente. Y mira su bueno, igual no. El... Porque es maravilloso. Que el traje que lleva María Teresa Campos parece el paño donde limpian los pinceles. ¿No? O sea, claro, pero. No era esto. Era. Sí. Bueno, entonces me equivoco. Lo aprovechó y. Es que la pobre María Teresa Campos, ¿qué necesidad tiene a estas alturas de su vida de tener que llevar los modelitos claro. de. Hija, el amor es mundo. Así. El amor es así. ¿Qué era Rosa? Lo que le faltaba a la pobre ya? El amor es ciego. Mira, los modelitos de Edmundo y que además tiene un hijo, Edmundo, que también se ha venido aquí a España a contar... A recuperar lo suyo, ¿no? Algo así. Quiere sí, su parte. Este hijo ha sido un hijo reconocido después de muchos años, se han acercado, cada vez que se ha acercado Edmundo a este hijo había un fotógrafo de prensa que es evidente porque ya es parte de la saga, sí. Edmundo, y todo lo que está alrededor de Edmundo pasa a ser noticia en la página del corazón, pero su hijo está convencido que todos estos acercamientos y todas estas fotos robadas sean pactadas con el mismo Edmundo. Y entonces siempre está, yo creo que Edmundo... Que es el hijo... De la hija de Kiko Ledgar, ¿no? Efectivamente. Eso es. Efectivamente. Ya hay un árbol genealógico, yo me pierdo, pero tú sí. estás más al tanto. No. Lo que pasa es que evidentemente este niño tiene ganas de fama también, de éxito. Hombre, ahí tiene hambre todos. Entonces todos aprovecha. Aprovecha. Pero Edmundo yo creo que está tan a su bola. Él está con zen, él cosas. Está zen. Efectivamente. Sí. Que no le interesa nada. Él está en bueno, el mundo de la hasta moda. Prueba contraria. El mundo está bien aquí, le voy a decir, ¿qué me van a sacar a mí? Oye, y uno de sus top models es Asraf, ¿no? Otro que se estrelló completamente. ¿Qué pasa con Asraf? Chabelita no le está sacando mucho partido a este noviazgo con Asraf. Ya pues dijo para, está muy dijo para uno que estábamos tan tranquilos y que iba todo tan bien y tan plácido y le rompieron un vaso en la frente. Y ahora no va a poder desfilar así tan alegremente. Se le está estropeando su carrera internacional. Sí. Claro, le dieron 10 puntos. Que ojalá nos dieran España en Eurovisión 10 puntos. Mira, ¿en qué punto? Incluso 12. Mira, ¿en qué punto? Oye, por cierto, ¿cuándo es Eurovisión este año? Eurovisión es el 16, 18 y 20 de mayo. ¿De mayo? Claro, es tardísimo. Sí, para claro, es... ¿Y tú qué crees? Que no nos van a dar ni 10 puntos en total, ¿no? Pues porque ya tenemos los últimos años de ignorancia. ¿En qué momento estamos? Este año sí, nos los van a dar. Eurovisivo. Esta semana salieron las 41 canciones. Ya tenemos todo encima de la mesa. Eran 42, Ucrania se retiró por problemas políticos, la televisión... me coges así sin información, pero... Uy, ¿cómo que no? Bueno, estás informado con las 24 horas del día de eso. Ucrania tuvo problemas políticos porque la televisión pública dijo que al grupo que iba a participar, que ganó la preselección, no tenía que participar y hacer una gira en Rusia. Porque ¿Y por eso tuvo un rollo Albano? Albano. Albano ya participó dos veces. Claro, en pero Albano por un motivo de Eurovisión, porque habló mal de Ucrania y a favor de Rusia, tiene prohibida la entrada en Ucrania. Sí.
Tiene prohibida la entrada en Ucrania. Es verdad, qué cosas contar. Mira qué nivel se lleva Eurovisión. Qué cosas contar. Al final le dijeron, mira, va el segundo clasificado, y dijo, mira, yo lo siento, pero tengo una gira en Rusia y no la voy a quitar, de todas formas. Que ya están las cartas encima de la mesa. ¿Tenemos posibilidades, España? Sí, sí, sí. Tenemos posibilidad de estar en los primeros 15. Que, ¿cómo lleguemos? 15 me parece un éxito. Bueno, hombre, no te lo crees ni tú. ¿E Italia? Italia estamos en el top 5 también. ¿Sí? Y no lo digo yo, ¿eh? Bueno. Yo solo lo transmito. Bueno, a ver si vamos a tener aquí una rivalidad, ¿sí? Mira, por cierto. Seguro, Laura, que nos vamos a poner nosotros aquí. Por cierto. La semana pasada que hablábamos, bueno, entre otros temas, de Pepe Navarro, con sí. Mónica Pont, y yo oí unas declaraciones de Mónica Pont y me hizo muchísima gracia porque dijo así como muy saleros. Pero qué tontería, ¿dónde veis la noticia en eso? Si yo voy muchísimas veces con Pepe Navarro de viaje porque es amigo mío. Ah, vamos mucho. Están coleguitas. O sea, que bueno, entonces la noticia todavía mira, tiene más. Claro, pues efectivamente, pues te está dando la razón de lo de la semana pasada. Yo efectivamente, sentí, si son muchas veces y solo salió esta, ¿a quién le interesaba que saliese esto? A Pepe Navarro. Lo que sí, está claro es que ella dijo es que iban muchas veces de viaje y con más amigos porque son amigos desde hace mucho tiempo. ¿No? Desviar la atención. Lo que está claro es que a Ivonne Reyes le sirvió toda esta historia para decir lo de siempre, que tiene una mano negra, que Pepe Navarro es su mano negra, porque la contrataron para Telecinco y no la entrevistaron. La entrevistaron para la siguiente semana. Pero a las 2 de la mañana. A las 2 de la madrugada. Que ni Leticia Zapater ya a las 2 de la mañana. Que creo que a las 2 y creo que 5 minutos. O sea, es una mano negra de Pepe Navarro. Es que a las 2 no la iba. Igual, Ivonne, planteate esto. Céntrate, Ivonne. Sí. Igual es que no interesas tanto como crees. Exacto. No hay mano negra. Es que simplemente es que no interesas. Ya pasó. Porque a las 2 es un relleno. Seamos claros, sí, a las 2 es un relleno. Es un relleno. Prefiero ver los vídeos musicales horribles de que te. Antes que o Esperanza antes Gracia. Que Ivón, ¿no? Esperanza Gracia. Por lo menos sabes que te depara el futuro y los astros, ¿no? Claro. Por lo menos sabes que te depara el futuro. Si hay algo que te perturba, te inquieto. Claro, y como siempre hay algo que te perturba. Ay, ya para acabar, ¿qué creéis que le perturba a María la Piedra? A ella nada. Que ella ya se ha dejado con Gustavo y ahora le ha hecho un traje filipino polígrafo mediante. Claro, esto estamos en que sepáis que es lo que más me ha interesado esta semana. Pues yo lo que creo es que a ella le da exactamente todo igual, porque sabe que el otro le va a perdonar todo, le puede llamar lo que quiera. Bueno, yo una de las declaraciones... Y esto le está dando dinerito, o sea que... Bueno, yo una de las declaraciones que hace, que es algo así como... No sé dónde están, pero algo así como está enchochado por mí. Yo creo que es la verdad más verdadera que hay. Qué fina. Es totalmente la verdad. Y da igual, y ella como lo sabe, ella le da igual insultarlo a él, a su ex mujer, a sus hijos, a quien le dé la gana, pues insultarlos a todos. Porque cuanto más insultes, además, pues más polémica, más revista. Claro, más programas. Muy bien medido todos los tiempos y las cosas. Y hizo un, que la verdad que mira que llevo años comprando las revistas, pero un polígrafo en papel. Verdad. Es que estamos avanzando. Me perdí algo. Ahora tenemos polígrafo ahora en lecturas. Ahora ya tenemos el polígrafo en lecturas. Ya ves. Las noticias más, las preguntas más interesantes sin duda fueron las mentiras para mí. Hombre, que, evidente. Claro, que fue, peleaste con alguien más durante la época de Gustavo. Cuando estabas con Gustavo, dijo, no, miente, evidentemente. Estaba visto y me pareció chocante que ella está enfadada con Gustavo porque Gustavo no le permitía hacer striptease, pero Gustavo sí que pudo hacer un videoclip de Nacha la Macha donde todo muy fino, ella, todo Nacha la Macha. Donde él se besa con un tío y esto es lo mismo, hacer striptease y hacer un videoclip te besas con un tío. De Nacha la Macha. De Nacha la Macha, además. Es todo así como muy casposo. Ha hecho, está haciendo amigos, ¿no? Y una de ellas es, bueno, Gemma López y un compañero de su programa se liaron hace unos años, bla, bla, bla. Y luego, cuando quiero ser más fina y lanzártela, Gustavo no traicionó a Carlota, solo la avisó de que había unas fotos de ella en bañador con michelines. Ay. Sí. Eso es ser mala. Sí, bastante. Eso es ser mala. Eso es ser traicionera. Es mala, es que es mala. Como es dijo, mala. Es como mala. De bañador con michelines. Tira a dar. Tira a dar, sí. En una entrevista de Deck de hace muchos años, le llamaron la hermana de Alaska.
y era en plan, ¿cómo era? Chismosita y mala onda, la llamó. Ella es chismosita y mala onda. Mala onda, es la verdad. Mala onda. Tiene mala onda. Muy mala onda. Muy malaje, muy malaje. Es mala, mala. Muy malaje. Mala persona, sí. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí nuestro repasito a las revistas de corazón de esta semana. A ver cómo evoluciona. ¿Tendrá nuevo novio Alba Carrillo? Le durará más una semana. Vivo sin vivir en mí, que lo sepáis. Deportista de élite. Hasta aquí nuestro repaso de esta semana.